Inicio a la jornada de la tarde de las conferencias abiertas, el ciclo de conferencias abiertas de la escuela, primera escuela ecosocialista y de pensamiento crítico descolonial nuestroamericano. Les pedimos disculpas por el retraso que hemos tenido en comenzar la actividad esta tarde. Hoy vamos a estar con el doctor Juan José Bautista. Lo llamamos a que se incorpore a esta sala. El doctor Juan José Bautista es un pensador boliviano, filósofo, sociólogo. Fue premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina? Y ha venido esta tarde a hablarnos sobre Marx y la transmodernidad decolonial hacia un Marx del siglo XXI a través de Enrique Dussel. Le damos la bienvenida y decirle que es un honor que esté con nosotros aquí en Venezuela compartiendo sus propuestas y planteamientos. Un millón de disculpas, no abría la llave del hotel y tuvimos dos veces que subir hasta que subo. El conserje tuvo que subir y ese fue el motivo de la demora. Bueno, a la exposición mía se le ha titulado Marx y la transmodernidad decolonial. Y esa va a ser la idea sobre la cual va a girar toda mi exposición. ¿No se escucha? Pero aquí se escucha bien claro. ¿Ahora se escucha? ¿Ahí se escucha? No, sí, porque yo siento aquí feedback. Entonces, para que entre ustedes y este servidor haya correspondencia. ¿Sí está bien así ahora? Sí, está bien, bueno. Entonces, he estado tratando de organizar el orden de la exposición de tal modo de que pueda no solo exponer las ideas que estoy trabajando ahora inclusive, sino el modo como es que hemos llegado al tema. En mi opinión es fundamental exponer no solamente el tema, sino el modo como es que uno llega al tema. Porque si no se explica cómo es que uno ha llegado al tema, no se entiende muy bien el problema. Y por cuestiones no solamente de explicación y comprensión, sino también por cuestiones pedagógicas, en el sentido de que hace mucho tiempo que ya tenemos la conciencia de que el problema no solamente es pensar, sino enseñar a pensar, que es lo que hemos aprendido con los maestros. Entonces, hemos aprendido que mientras vamos exponiendo un tema, paralelamente vamos mostrando cómo es que cualquier persona, siguiendo esta forma de procedimiento, podría llegar a un conocimiento similar. A esto le llamamos nosotros la reflexión categorial. Más adelante voy a explicar específicamente en qué consiste eso. Entonces, por ello, voy a empezar diciendo cómo es que hemos llegado al tema. Ustedes saben, entre el 80 y el 90, Dussel durante 10 años hace una lectura en profundidad de todo lo que Marx ha escrito para el Capital. A ese proyecto se le llama Las cuatro redacciones del Capital, ¿no? Al principio, cuando Dussel empezó, digamos 81-82, él no tenía la más remota idea de ello, entonces empezó desde el principio. No, es un poco por el tipo de discusión que tuvo cuando llegó a México mediados, fines del 70, 76 más o menos en adelante. Él tenía un discurso bastante heideggeriano, levinasiano, ¿no? Que es el contexto de discusión que se estaba dando en Argentina en el tiempo en el cual él estaba viviendo en Argentina antes de que le pusieran la bomba. Entonces Dussel llega a México ya con las hipótesis relativas a la filosofía de la liberación, en el lenguaje todavía fenomenológico de Heidegger y de Leibniz, ¿no?
Entonces llega a México y en México el lenguaje de la discusión es otro. El lenguaje es profundamente marxista, ¿no? Entonces, Duce llega y empieza a exponer las hipótesis y le empiezan a dar duro. Duce contraargumenta y no hay diálogo. ¿Por qué? El problema es similar en el sentido de la revolución y la liberación de los pueblos latinoamericanos, pero la forma de argumentación no es la misma, ¿no? En México estaba muy fuerte el marxismo. Digamos, Adolfo Sánchez Vázquez, Elías Gortari, los grandes marxistas mexicanos, latinoamericanos que habían llegado a México producto de la migración, y fundamentalmente todo este tipo de debate en el contexto de la obra de Althusser. Entonces él inmediatamente empieza a replicar este tipo de críticas y ataca al marxismo, ¿no? Pero en la discusión él empieza a darse cuenta que una cosa es el marxismo y otra cosa es Marx. Es un poco lo que le pasa a este servidor respecto de los trotskistas en Bolivia, ¿no? Entonces nosotros tenemos una visión negativa de los trotskistas en Bolivia. Entonces cuando uno se pone a trabajar Trotsky es otra cosa, no es lo mismo. Entonces Duce se empezó a percatar de que no era el mismo el lenguaje del marxismo que el lenguaje de Marx. Entonces de pronto empieza a darse cuenta de que en la obra de Marx hay un tipo de reflexión que podría muy bien ayudar a fundamentar de otro modo el modo de construir una argumentación que sea capaz de fundamentar la necesidad de una liberación latinoamericana, ¿no? Es más o menos la idea con la cual él decide meterse a fondo a Marx, ¿no? Y eso es lo que hace un gran pensador. Un pensador, cuando es pensador, va a la fuente, no va a los comentarios o a las introducciones. En la gran tradición del pensamiento, los pensamientos más duros, más profundos, como los de Marx, en Bolivia le dicen la chajanchada, que sería algo así como el atajo, no sé cómo será acá en Venezuela, el corte de camino que se hace. El atajo. Cuando uno quiere apropiarse de los grandes pensadores y del gran pensamiento de los grandes críticos, los atajos no sirven para nada. Y ese es el problema de los manuales. Hay que irse por la vía larga, no hay de otra. Entonces Duce, con este tipo de inputs, empieza a trabajar sistemáticamente el modo como es que Marx produjo su obra. Entre el 80 y el 85 estaba más o menos orientado. El 85 produce la producción teórica de Marx, que es un comentario de los Grundrisse. Ustedes leen la producción teórica de Marx y se van a percatar de que Duce todavía no tiene idea de las cuatro redacciones del Capital. Él sigue la visión estándar de que Marx empieza a redactar el Capital desde los Grundrisse. Supuestamente, la teoría de la plusvalía es la parte histórica y después eso estaría el Capital. Dos años después, cuando va a Berlín y a Holanda, a los archivos, empieza a percatarse, ahora sí, teniendo una visión global, de que Marx ensayó durante 10 años, 4 veces, la posibilidad de la exposición del Capital. A eso que le llamamos las cuatro redacciones del Capital, ¿no? ¿Qué es aquello que pasó con las cuatro redacciones? Un poquito para poder orientar también, tal vez en el futuro podamos hacer un curso intensivo de las cuatro redacciones. Si uno no tiene el panorama más o menos completo de cómo Marx ha trabajado, producido el Capital, está difícil comprender la especificidad, en este caso, digamos, ya sea el tomo 1, 2 o 3 del Capital, o volúmenes, etc. Ustedes saben, Marx participa durante la Guerra Civil en Francia, en la 48-49, ¿no? El producto de esa derrota tiene que salir al exilio. 1849-50, Marx emigra a Inglaterra. No puede volver a Alemania porque está prohibido. Entonces va a Inglaterra. Y él va con la idea de estar uno o dos años y volver, ya sea a Francia o a Alemania, ¿no?
Y al principio, Marx está trabajando solamente con sus cuadernos de apuntes que había trabajado en Francia. Al principio está preocupado Marx por el sostenimiento, la manutención de los exiliados. Entonces se dedica a buscar financiamiento para los compañeros que tienen necesidades en el exilio. En este intento de querer buscar financiamiento para los compañeros que están en el exilio, a Marx le dicen, pero vete a la bolsa de valores, vete a la City, así como en Nueva York, vete a Wall Street, ¿no? Ahí hay gente que te puede ayudar. Y a su vez, Marx tenía una pequeña cantidad de dinero, y evidentemente va ahí, ¿no? Y consigue algo de dinero para los compañeros, todo eso, pero tiene todavía una pequeña cantidad de dinero que él quiere invertir. Pero él no conoce cómo funciona la bolsa de valores, hay que tener acceso a información. Entonces le dicen, pero vete a la biblioteca aquí de Londres, ahí está toda la información, el precio del café, del trigo, las especias, el arroz, etcétera, que dónde producen. Y va a Marx año y medio después. Entonces, cuando llega a la biblioteca, se encuentra con cualquier cantidad de información que llega a Inglaterra, no solamente de las colonias inglesas, sino de las colonias europeas, incluyendo España, que llegan a Inglaterra, cualquier cantidad de información, pero a su vez, libros que economistas anteriores a Adam Smith habían estado escribiendo, ensayos, comentarios, etcétera, etcétera. Entonces empieza a juntar y dice, no, pues, aquí está la evidencia empírica a partir de la cual mi reflexión filosófica puede aterrizar, ¿no? Y eso más o menos entre 1850-51, ¿no? Que al principio llega a una casita miserable, dos cuartitos más o menos. Marx es un hombre y se aguanta, no hay ningún problema. El problema es su esposa, que es de la nobleza, ¿no? Ahora que estamos hablando en problemas de feminismo, de género, todo tipo de cosas, los marxistas del siglo XX habitualmente pensábamos, porque yo también soy parte de esa herencia, que cuando hablamos de Marx, solamente Marx, como si solamente fuese Marx. Marx es nada sin su esposa, sin la vida de su esposa, sin el trabajo de su esposa, sin el sufrimiento de su esposa. Lo que está contenido en las cuatro redacciones del Capital, ¿no?, en la obra de Marx, no solamente la vida de Marx, es la vida de su mujer, de sus dos hijos que murieron y también de sus hijas, porque todas compartieron la suerte de Marx. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber valorar ese tipo de entrega, ese tipo de sacrificio. Es un poco lo que decía Chávez después del 2012, cuando vuelve de esta isla y él reflexiona y dice, ahora mi vida ya no me pertenece, ¿no? Ahora mi vida está entregada a este tipo de proceso. En Marx es así, pero no solamente es la vida de Marx, es la vida de toda su familia. Bueno, después de esos dos años se va a una casita ya más o menos estable y ahí es donde empieza a desarrollar sistemáticamente este tipo de investigación, ahora ya con fuentes directas, ¿no? Llega 1857, seis años después más o menos. Marx cree, como en Francia, de que las revoluciones son producto de crisis económicas. Entonces, él ve cómo es que está llegando una gran crisis económica. Desde Estados Unidos va a llegar a Inglaterra, Francia, Alemania, Europa, y él dice, aquí se va a armar la rebambaramba. Entonces dice, no. Entonces, para que no pase lo mismo que en 1848 en Francia, hay que tener un libro que sea capaz de iluminar a la lucha de las clases populares, que no son solamente obreras. En Marx el concepto de pueblo es fundamental, no solamente el concepto de clase. Para que exista el concepto de clase, Marx tiene que trabajar primero el concepto de pueblo, porque si no hay pueblo, no hay clase, si no hay pobre, no hay obrero. La condición fundamental, absoluta, para que exista el obrero, es que haya pobreza. Solamente alguien que está dispuesto a venderse a sí mismo como mera fuerza de trabajo se puede emplear como obrero para que hagan
de su fuerza de trabajo durante 8 horas lo que le plazca al comprador de esa fuerza de trabajo. Esa relación hay que producirla, y Marx es consciente de eso. Bueno, entonces Marx se pone a escribir en español, son los famosos 3 volúmenes de Los Lundris. Siempre decimos 1857-59, supuestamente son 2 años, ¿no? No son 2 años, ¿no? Son 7, 8 meses. Algunos dicen 7, algunos dicen 8 meses. Pues menos de 1 año, ¿no? Dice, se está acercando la crisis y hay que, es el momento de hacer una gran síntesis, porque hace mucho tiempo que le están pidiendo el resultado de su investigación. Entonces empieza, algunos dicen julio, otros dicen agosto, a escribir la introducción. Un mes después, él decide parar la introducción, ustedes saben, es metodológica, para él, porque él sabe, porque su razonamiento es dialéctico, de que el método nunca se expone al, perdón, nunca se empieza con el método, al método se arriba. El método es la toma de autoconciencia de cómo es que uno ha investigado. Y él, desde 1843-44, había empezado un proceso de investigación, ¿no? En el cual básicamente se había seguido del método dialéctico y evidentemente empezó a hacerle una serie de transformaciones, pero todavía esa serie de transformaciones no estaban maduras, no había llegado a la madurez, por eso para un mes. Y después de eso, agosto-septiembre, ¿no?, empieza por el capítulo del dinero, la redacción de los Grundis, y de un tirón, más o menos hasta febrero-marzo de 1859, y ahí se detiene, ¿no? Inmediatamente después, por presiones, que le dicen que el manuscrito para la impresión. Entonces escribe la contribución a la crítica política, de la economía política de 1859, ¿no? Entonces Marx, igualito que la economía política de su tiempo, siempre había empezado por el problema del dinero. El problema del dinero es la reflexión más abstracta a la cual llegó la economía política de su tiempo. Esto ahorita voy a llegar al tema. Dice él, siempre la economía política empieza por la reflexión, ¿no?, a partir de determinaciones generales, como la población, por ejemplo, o sino como la producción. Y de ahí, por análisis, por abstracciones, desciende a determinaciones simples. Y a la determinación más simple a la cual llega la economía política de su tiempo es a la del dinero. Como posteriormente dice Marx en El Capital, para el capitalista, sin dinero somos nada. Y en Grundris, Marx empieza también por el dinero, después de la introducción, ¿no? Ojo, es un borrador, él sabe que es un borrador. Y cuando empieza la redacción de la contribución, ya no empieza por el dinero, empieza por la mercancía. ¿Por qué? Porque se da cuenta Marx de que el dinero es también una mercancía, ¿no? Así como el fenómeno del dólar ahora, ¿no? El dólar es un dinero que se puede comprar y se puede vender también, es una mercancía. Llega a una determinación más simple, llega a determinaciones más simples y se le da la posibilidad de un nuevo punto de partida. Pero para poder formular la idea de que ya no se puede partir de la determinación más simple llamada dinero, sino de otro tipo de determinación, tuvo que construir otro tipo de categorías. Y la construcción de otro tipo de categorías para poder entender este fenómeno tan simple que nos aparece ante la vista como algo sencillo, dice en El Capital que tiene una serie de determinaciones muy sofisticadas, muy sutiles, cuasi teológicas, místicas, dice Marx. Tuvo que hacer otro tipo de reflexión que le permitió construir otro tipo de categorías que en estado bruto están toditas en los Grundris. Termina los Grundris, escribe a la contribución y lleva solamente 2 capítulos y se llama Contribución a la crítica de la economía política, que es supuestamente la crítica del capital, y le escribe a su amigo Engels y le dice,
ya está listo el manuscrito, pero ¿qué crees? No hay nada en el capital, solamente tiene el capítulo de la mercancía y el capítulo del dinero. Entonces dice Marx que todavía no estoy preparado para escribir sobre el capital. Y entonces Marx decide volver a empezar. Son los manuscritos del 61 al 63 que se conocen como teorías de la plusvalía y que erróneamente Kautsky identificó con la parte histórica. No es solo una reflexión relativa a las teorías del plusvalor, es mucho más que eso. Por eso Dussel dice, esta es la segunda redacción del Capital. Es el segundo borrador, manuscrito del 61 al 63, donde Marx ya ha descubierto el plusvalor. Ahora, no solamente como descubrimiento, sino también como forma de exposición y argumentación, tiene que enfrentarlo a la economía política de su tiempo. O sea, no basta con que uno descubra algo, ¿no? Tiene que exponer este descubrimiento en el contexto de la discusión contemporánea. Y eso es lo que está haciendo Marx. Bueno, una vez que termina la redacción de los manuscritos del 61-63, que es la segunda redacción, dice Marx, ahora estoy listo como para poder redactar un borrador definitivo. Los del MEGA, de Marx, Engels, Gesamt, Ausgabe, le llaman Hauptmanuskript, el manuscrito principal. Entre el 63 y el 65 escribe Marx tres volúmenes. El MEGA lo ha distribuido en tres volúmenes. Este manuscrito, que se conoce como el Hauptmanuskript, que ha sido el primer tomo publicado en 1988, el segundo en 1993 y el tercero en el 2013. Nunca lo leyó el marxismo del siglo XX. Y es el único borrador en general que Marx escribió en sentido global del Capital. Termina eso en 1865 y en 1866 empieza la redacción del tomo 1 del Capital, que se va a publicar en 1867. Publica el tomo 1 del Capital en 1867 y Marx está totalmente impaciente de saber el tipo de reacciones que van a haber a su obra. ¿Por qué? Esto hay que decirlo. De la contribución a la crítica de la economía política de 1859, cuando se publica, Marx esperaba recensiones, críticas, comentarios. Y solamente hubieron tres comentarios. O nadie lo leyó, o muy pocos lo entendieron, etcétera, etcétera. ¿No? Cualquiera sabría, tal vez defraudado inmediatamente del trabajo, pero Marx no, continuó. Entonces, en cuanto publica el tomo 1 del Capital, empiezan a llegar comentarios y recensiones. De lo que más le llama la atención a Marx son dos fenómenos. Uno, lo dijo Dussel, que quienes empiezan a hacer comentarios positivos en el sentido de una buena recepción son los rusos. Marx, hasta 1867, era rusófobo y turcófobo. ¿No? ¿Por qué? Porque para Marx eran la reacción monárquica en contra de la revolución que la burguesía estaba produciendo no solamente en Europa, sino a nivel mundial. Y era cierto que Rusia y Turquía estaban atacando sistemáticamente. Y hasta había representantes del gobierno turco, o sea, simpatizantes mejor del gobierno turco, en el parlamento inglés. Uno de ellos, un tal Urquhart, ¿no? Que estaba encantado con Marx cuando hacía la crítica del capitalismo. Este Urquhart, 1865-1866, él decía, el modelo de vida política y económica para los ingleses debiera ser el de los turcos, y era miembro del parlamento, ¿no? Entonces, hablaba muy bien de Marx por el tipo de crítica que Marx hacía al capitalismo. Y Marx decía, o sea, compadre, no me ayudes. ¿Por qué? Porque yo no voy por lo tuyo y coincidimos en la crítica, pero no es por los mismos motivos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso decía Dussel, ¿no? Decía más o menos en tono irónico, mira, estos retrasados, estos bárbaros, ¿no? No se habían estado leyendo porque era, ¿cómo se llama?, rusófobo, ¿no?
Bueno, acontece primero ese fenómeno, pero también en 1871 acontece la Comuna de París. Y a Marx le impacta profundamente este fenómeno por el siguiente hecho. Ustedes saben, ya había acontecido en Francia la Revolución Francesa, que fue una revolución popular que le vino en burguesa, primero. Segundo, durante la Guerra Civil en Francia, en 1848-1849, el pueblo ya se había dado cuenta de que de su propio movimiento insurgente y o revolucionario se podían apropiar otros. Y por eso inmediatamente se convierte en revolución proletaria o en un movimiento del pueblo, de las clases trabajadoras, etcétera, etcétera. Pero igual es completamente derrotado. Y cuando en 1871 vuelve a ocurrir otro tipo de insurgencia, inmediatamente y que triunfa momentáneamente, se llaman la Comuna. Desde 1876, el pueblo francés, hasta desde 1776, que la Revolución Francesa, hasta 1871, el pueblo ya tenía experiencia proletaria, o sea, social. La pregunta es, ¿por qué no se llamó, por decir, el pueblo de París, o el proletariado de París, o los pobres de París? ¿Por qué se llamó la Comuna de París? Eso le impacta a Marx. ¿Por qué? Porque Marx ya está trabajando, ya tiene cualquier cantidad de evidencia. ¿Cómo es que el capitalismo, para poder desarrollarse, tiene que destruir toda forma comunitaria de vida? Ellos tienen una experiencia negativa del tipo de relación social que está produciendo el capitalismo. No quieren ser sociedad moderna o burguesa. Por eso se llaman comuna. Inmediatamente es destruido sistemáticamente este tipo de movimiento, 1871. Entonces Marx empieza a revisar las ideas que él estaba trabajando, ¿no? No es que no las había trabajado, las había trabajado, pero no eran centrales. Aparece desde los Grundrisse hasta el Capital, sistemáticamente mostrado cómo es que el capitalismo y la sociedad moderna solo es posible cuando se destruyen relaciones solidarias, relaciones humanamente solidarias. Cuando se instaura el egoísmo, el egocentrismo, la egolatría, entonces no solamente aparece la sociedad moderna, sino la posibilidad del desarrollo del capitalismo. Y por eso Marx poco a poco empieza a tener una visión negativa de lo que sea la idea de sociedad, ¿no? Que, del cual el marxismo del siglo XX no se va a apropiar, no lo va a tematizar por su evolucionismo. Ahora, fíjense esta cita de Eric Hobsbawm. Aquí está. Hobsbawm, que lo dice, claro, el problema es por qué el marxismo del siglo XX no lo tomó este sentido. Hobsbawm muestra, bueno, digo yo, la posición del Marx maduro respecto de la sociedad moderna, que paradójicamente fue rápidamente pasada por alto por la izquierda y el marxismo latinoamericano, cuando, redefiniéndose a la discusión con los populistas rusos, reflexionaba en torno a la, ahora esta cita de Eric Hobsbawm, que a su vez va a citar a Marx, en torno a la razón del creciente interés de Marx en el comunalismo y su odio y desprecio cada vez mayores hacia la sociedad capitalista. Parece probable que Marx, quien antes había dado la bienvenida al impacto del capitalismo occidental sobre las estancadas economías precapitalistas como una fuerza inhumana pero históricamente progresista, se sintiera cada vez más horrorizado por esta inhumanidad. Entonces, el Marx de el Manifiesto del Partido Comunista celebraba
el tipo de revolución que estaba produciendo el capital y la burguesía, y su carácter civilizatorio. Pero mientras más fue adentrándose en la investigación, poco a poco empezó a horrorizarse del tipo de producción que el capitalismo, en términos de sociedad, estaba empezando a producir. Sigue diciendo, y es indudable que después de 1857-58, tanto en el Capital, en el tomo 3, como en los subsiguientes debates rusos, subrayó en forma creciente la viabilidad de la comuna primitiva y sus poderes de resistencia a la desintegración histórica e incluso su capacidad de transformarse en una forma superior de economía sin destrucción previa. Lo que está detrás de esto que está diciendo Eric Hobsbawm y que está detrás del diálogo con los populistas rusos es la siguiente idea, que es un poco lo que se está discutiendo en Bolivia ahorita, especialmente en sectores del pueblo. Cuanto más capitalista es un país, menos está en condiciones de hacer la transición al socialismo. ¿Por qué? Porque cuanto más capitalista es un país, en ese país se han desarrollado más relaciones sociales. Se han desarrollado más relaciones sociales, quiere decir, se han desarrollado más relaciones de tipo egoísta, egocéntrico y ególatra. O sea, nada solidarios. Porque el capitalismo destruye sistemáticamente toda forma de solidaridad. Y el modelo neoliberal ha llevado hasta sus últimas consecuencias la producción de este tipo de individuo egocéntrico y ególatra, que se preocupa solamente de sus intereses y nada más. Entonces, por eso un maestro en Berlín en el 2011 me decía, en Europa, más allá del capitalismo, no hay nada, porque el más allá implica individuos o personas o pueblos con relaciones solidarias, en este caso comunitarias. En Europa, gracias al modelo neoliberal, lo que hay ahora son individuos autistas que se preocupan solamente de sí mismos, en tanto que sí mismos y nada más que de sí mismos. Con ese tipo de sujetos o de subjetividad es imposible ir más allá, ¿no? Entonces, él mismo decía, ¿no? Y yo le decía, pero maestro, eso en América Latina no es así. Claro, dice, ustedes tienen la posibilidad, porque en ustedes todavía hay formas de relación solidaria que, con las cuales ustedes conviven y con las cuales sería posible hacer algo totalmente distinto de esto. Y por eso Marx, en 1873, decide para la segunda edición del tomo 1 del Capital reescribir el tomo 1. A eso nosotros estamos empezando a llamarle la quinta redacción, ¿no? Es todavía una hipótesis, porque no es lo mismo el tomo 1 en la primera edición que el tomo 1 en la segunda edición, ¿no? Pero Michael Heinrich, uno de los más eminentes investigadores del MEGA en Berlín, hoy está vivo él, acaba de encontrar una carta, o encontró una carta en estas nuevas publicaciones que está haciendo el MEGA, de 1882. Una carta de Marx a Danielson, el traductor de El Capital a Rus. Entonces, Danielson le había propuesto a Marx hacer una segunda edición del tomo 1 del Capital en Rus. Entonces, que le dicen, ¿no? Hágale un nuevo prólogo para la segunda edición y lo publicamos. Y la respuesta de Marx es la siguiente. ¿Cuál segunda edición del tomo 1 del Capital? Ese libro hay que reescribirlo completamente. ¿Qué quiere decir esto? Hasta antes de la muerte de Marx no hay un Marx definitivo. Marx, como pensador dialéctico, piensa la realidad en tanto ella es moviente, porque siempre se está transformando, siempre se está complejizando, y por eso el pensamiento no puede detenerse, tiene que continuar, tiene que seguir. Y si
Marx estaría viviendo hoy, él seguiría reescribiendo, y eso es lo que hemos aprendido del maestro, y yo lo que permanentemente estamos haciendo, no solamente cuando escribimos, sino también cuando exponemos. Ahora estoy pensando, voy a exponer nuevas hipótesis que estoy trabajando. O sea, no estoy trayendo un conocimiento ya elaborado, sino que estoy ensayando siempre nuevas hipótesis. Una vez que Dussel llega a este conocimiento, a este resultado, así entre comillas, Engels, después de la muerte de Marx, publica el tomo 2 y el tomo 3. ¿Qué es aquello que publica? ¿No? Había muerto Marx, un mes, dos, tres meses después, recibe una carta de Laura Lafargue. Es la hija que se hizo cargo de la obra de Marx. O sea, después de la muerte de Marx, Laura se hizo cargo. Su madre y la hermana mayor ya habían fallecido. Entonces le dice a Engels, le apodaban el general, porque no solamente Engels tenía un excelente conocimiento en materia militar, sino porque él soñaba y por eso practicaba la equitación, que cuando el proletariado iba a hacer la revolución e iba a derrotar al ejército burgués y o de la reacción, ¿no?, Engels se iba a montar en su caballo e iba a comandar estratégicamente toda esta insurrección. Por eso le decían el general, ¿no? Y tenía su papá le había regalado un caballo y él tenía vergüenza de tener un caballo mientras su amigo Marx estaba en problemas económicos, ¿no? Por eso le apodaban el general. Entonces le escribe y le dicen el general. Y le dice, he encontrado un manuscrito, ¿no?, ordenado, más o menos apilado, y que está amarrado con cordeles, y que tiene una nota que dice manuscritos para el tomo 2. Entonces, quisiera que te hagas cargo de él para la edición del tomo 2. Y posteriormente, igual manuscritos para el tomo 3. Entonces, Engels agarra ese material y con eso empieza a trabajar. Y él piensa que es solamente cuestión de hacer una pequeña corrección aquí y allá, edición y ya, ¿no? Pero él se da cuenta que son cuadernos de notas y Marx está ensayando. No escribe definitivamente, siempre está ensayando el modo de la exposición, el modo de hacer inteligible un nuevo problema. Es el problema de la explicación, ¿no? Cuando un gran pensador descubre un nuevo observable en el universo de la realidad, el problema es cómo hacerlo inteligible, y para ello tiene que construir otro tipo de conceptos y categorías, ¿no? Y eso no se construye de la noche a la mañana, ¿no? Voy a adelantar, pero más adelante voy a explicar en el pizarrón lo que significa la reflexión metodológica. Ustedes saben, se parte de lo concreto abstracto, de la totalidad en general, por reflexión, se hace un descenso a categorías o determinaciones más simples, ¿no?, hasta que se llega a la más simple, y de ahí dice Marx, bueno, eso hizo la economía política de su tiempo, pero dice, la reflexión científica empieza en el momento del retorno a la reconstrucción, otra vez, de la totalidad ahora, concreta, ¿no es cierto? Bueno, el primer paso, el descenso, Marx lo hace más o menos en 15 años. El segundo paso, el ascenso, lo hace más o menos en 20 años. Y después de eso, está en condiciones de hacer una reflexión metodológica. Y nosotros creemos que con 4 añitos estamos preparados para ello. Ni siquiera hemos entendido el problema. En eso consiste la ciencia moderna, ¿no? Igual hace en 2 años una maestría y cree que ya puede aplicar el método, el doctorado igual. Yo me río de esas investigaciones, ¿no? Entonces, después de tener esta visión, Dussel, durante 10 años, ¿no? O sea, decirlo cuantitativamente es bien fácil, ¿no? Dussel, al igual que Marx, es un lector voraz. O sea, Dussel puede leerse sin exagerar. Vamos a suponer que no conoce el Capital, lo puede leer en un fin de semana y escribir inclusive un ensayo, ¿no? Este servidor no puede hacer eso. Yo a veces en una página me llevo como 2 o 3 semanas,
en clases y yo explico a veces media página de Marx, explico mínimo en 4 horas, ¿no? Entonces esos son los géneros. Entonces Marx tenía una capacidad de lectura impresionante, pero a su vez también de escritura y o redacción. Yo les desafío a que copien el manuscrito en 2 años, a ver si lo logran, que copien los Grundis en 2 años. Marx lo hizo más o menos 6-7 meses, él escribió 6-7 meses, o sea, está produciendo ideas, ¿no? Entonces, Duce termina en 1990, ¿no? La investigación relativa a Marx, ¿no? Gracias a esta investigación de 10 años, donde consulta a Marx en las fuentes, y cuando él dice, yo soy el primero en haber hecho una lectura completa, eso es cierto. Me ha tocado la posibilidad o la oportunidad de comprobarlo empíricamente, ¿no? Pues por eso parto del maestro, ¿no? Porque el maestro lo ha hecho. Ahora este servidor está intentando hacer algo similar, pero yo ya tengo un trecho avanzado gracias al trabajo del maestro. Entonces dice Dussel, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Inmediatamente viene el diálogo con Apple, que es una reflexión sofisticadísima respecto de cómo es que en última instancia se puede fundamentar al pensamiento, en este caso moderno. Y en parte Apple lo logra, ¿no? Yo pienso, es mi opinión personal, el resultado es la ética amarilla, la ética de la liberación. Que le decimos amarilla porque está publicado por Trotta, porque hay una anterior ética, ¿no? En 5 o 6 volúmenes, dependiendo de la edición, y la ética amarilla, bueno, es uno solo, está publicado por Trotta, ¿no? Si no hubiese sido por el trabajo que hizo con la obra de Marx, no hubiese tenido argumentos con los cuales no solamente dialogar, enfrentarse a la obra de Apple, sino ir más allá. No hubiese sido, ¿cómo se llama?, capaz de hacer eso, ¿no? Entonces, en 1995, bueno, este primero, 1992, en el 90 había terminado Dussel su trabajo respecto de las 4 redacciones del Capital. Eso es un poco lo que digo. En el Mega son, este es el catálogo del Mega, siempre traigo o muestro para como evidencia empírica, o sea, no es algo que uno se está inventando, ¿no? En la segunda sección es Weite Abteilung, son 23 volúmenes divididos en 15 tomos, ¿no? Entonces, se leyó mínimamente la obra completa que Marx escribió para el Capital, porque Marx escribió otro tipo de textos también, y los periodísticos ni que se diga, ¿no? Entonces, ayer, por ejemplo, decía, en parte con razón, Dussel, de que Marx no había escrito la política, ¿no? Entonces, platicando con el director del Mega, Gerald Huckman, ¿no? En su oficina, él decía, eso es falso. ¿Por qué Marx, ¿no?, ha escrito cualquier cantidad sobre la política, especialmente en sus artículos para el hasta New York Review, ¿no? Entonces saca un tomazo, sí, dice, es esto, aquí está compilado todo eso. Son 10 años de reflexión política, que no solamente local, sino también a nivel internacional, etc., ¿no? Bueno, eso habrá que trabajarlo, ¿no? Pero el Máximo del siglo XX eso no sabía. Entonces por eso había la necesidad de hacer una política de la liberación. Entonces por eso, decía Dussel, decimos, Marx está todavía por descubrirse, ¿no? Apenas estamos empezando a tener acceso a la vía principal, digamos, por la cual se podría tener una comprensión en serio de lo que sea la obra de Marx. Entonces, 1992 acontece el 5º centenario de la invasión, saqueo, despojo, negación, etcétera, etcétera, de Europa respecto de América Latina. Ahí por primera vez a Dussel le aparece la necesidad de hacer una tematización de lo que sea no solamente una nueva comprensión de América Latina en el contexto de la historia universal, sino de un diagnóstico ahora, ya no solamente de Europa, sino del tipo de visión que Europa produjo a nivel mundial. Y le aparece el concepto de el más allá de la modernidad, como transmodernidad, pero todavía como un mero enunciado y nada más.
1995, exactamente esta, una semana como esta, porque era esta, la semana del 12 de octubre, a este servidor y a Dussel nos invitan a Bolivia para un seminario sobre Marx. Entonces Dussel expuso durante una semana unas conferencias donde él expuso el resultado de su investigación sobre Marx. Ya había pasado 1492. Y que la publicación de este librito, El encubrimiento del otro, hacia el origen del mito de la modernidad. Entonces el problema fue, bueno, ahora entonces, ¿cómo se va a llamar esta exposición? Entonces estuvimos platicando un poco, dialogando todo eso, entonces dijimos, bueno, que se llame Marx y la modernidad. ¿What? ¿No? ¿Cómo? Porque supuestamente Marx es crítico del capitalismo. Marx y el capitalismo lo entiende cualquiera. Marx y el socialismo lo entiende cualquiera. Marx y el comunismo también lo entiende cualquiera. Pero Marx y la modernidad, ¿no? Entonces, en este libro, lo que hace Dussel es hacer una disquisición del tipo de filosofía de la historia que produjo la modernidad para justificarse a sí misma como lo mejor y o más superior que ha producido la humanidad a lo largo de toda su historia, en la cual nosotros aparecíamos literalmente fuera, o si no, completamente atrasados y o inferiores, ¿no? Entonces, cuando Marx hace la crítica de esto, inmediatamente aparece la posibilidad de, bueno, ¿cómo podemos ir más allá de esto? Entonces, durante la exposición, por primera vez, Dussel muestra lo que no muestra en los tres tomos de los tres tomos sobre la obra de Marx. Me olvidé traer un libro. Bueno, este es el último que Dussel escribe sobre Marx. Son tres, sobre las cuatro redacciones. La producción teórica de Marx, hace un Marx desconocido, y este es el último Marx y la liberación latinoamericana. Después de eso está las metáforas teológicas de Marx, ¿no? Entonces, en estos libros, Dussel va mostrando cómo es que Marx va haciendo la crítica del capitalismo, del capital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como ahora tenía fresca la reflexión relativa a la historia, especialmente este tipo de historia que se deduce a partir del capítulo 24 del tomo 1 del Capital, que es el que tiene que ver con el problema de la acumulación originaria, entonces Dussel puede ubicar a Marx en el contexto de la crítica ya no solamente del capitalismo sino de la modernidad. Ahí es por donde por primera vez aparece esto, y publicamos un librito que se llama justamente Marx y la modernidad, que es esta conferencia en la cual va mostrando Dussel cómo es que cuando Marx está haciendo la crítica al capitalismo, está haciendo paralelamente también la crítica a la modernidad. ¿Cómo se le pasó por alto esto al marxismo del siglo XX? Y de pronto empiezan a salir los textos, uno tras otro, y así sucesivamente. Eso en el 95. 10 años después de que este servidor le tocó exponer el Marx de Dussel, practicando con Dussel, una vez inclusive aquí en Venezuela, en los encuentros que nos invitaban, decimos, pero doctor, o sea, nosotros hemos avanzado más de lo que usted ha trabajado durante el 80 y el 90 en Marx. Hemos avanzado más. Todo eso ahora hay que exponerlo, porque ahora el contexto ya no es Marx y la modernidad, ahora es Marx y la transmodernidad. Sí, hay que hacer todo eso. Ese es el contexto gracias al cual aparecen las 16 tesis de economía política. O sea, un repensar desde este nuevo contexto histórico, ahora sí siglo XXI, a todo tipo de recepción que él había hecho y habíamos hecho en parte entre el 80 y el 90. ¿Por qué? Porque el problema, evidentemente, sigue siendo el capitalismo, pero ahora es también la modernidad. ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué es también la modernidad? ¿No? Para esto citamos a Hegel por lo siguiente. Hemos discutido duro y seriamente con los hegelianos. Estamos trabajando Hegel años, ¿no? No solamente lecturas. Toda esta investigación no tiene nada que ver con un cubículo,
o con una bibliotequita o con un estudio, es producto de discusión a muchos niveles, a muchos planos, en la cual los hegelianos nos daban, pero durísimo. Al principio nos dejaban sin posibilidad de argumentación o contraargumentación. Entonces tuvimos que ponernos a trabajar en serio Hegel para empezar a contraargumentar. Porque el problema no es debatirlos a los hegelianos, el problema es debatir a la modernidad. Ese es el problema. Y Hegel es, digamos, de los pensadores más duros de todo ello. Entonces Hegel, en la sistemática de su pensamiento, porque es un sistema de la dominación, ¿no? Así como hay un sistema o una filosofía sistemática de la dominación, en mi opinión puede haber una filosofía sistemática de la liberación. Es un poco lo que estamos intentando pensar. Empieza con la fenomenología del espíritu. Ese libro tiene dos objetivos. En apariencia, compañeros, esto que estoy diciendo tiene poco nada que ver con nosotros, pero tiene muchísimo que ver. Es un poco lo que les decía a los compañeros ayer, ¿no? Después de que expuso este Ramón. Dice, tú fuiste bien concretito, yo voy a ser abstracto, qué pena. Pero es que tiene que ver con el problema, ¿no? Entonces, si soy muy abstracto, pido disculpas, pero ¿cómo se llama? Tiene que ver con el tema. En la fenomenología hay dos problemitas que atraviesan todo el libro, en la fenomenología del espíritu. Primero, Hegel tiene que mostrar cómo es que el pensamiento común o cualquier ser humano común, vulgar y silvestre, se puede elevar del plano del pensamiento común a la conciencia al ámbito de la razón, que es donde se hace filosofía. Primero tiene que mostrar eso. ¿Cómo es que se puede elevar al ámbito de la razón y o la filosofía? O la ciencia, en el sentido de Wissenschaft. Segundo, Hegel tiene que mostrar filosóficamente cómo es que solamente en la modernidad estamos en condiciones de poder tener acceso a la verdad, o sea, al conocimiento científico. Esos son los dos objetivos. Por eso no es un mero textito, es un texto fundacional que permite la posibilidad de poder ahora elevar a la modernidad. Antes de Hegel, la modernidad es un mero sentimiento. Con la fenomenología se eleva al ámbito de la razón. Ahora la modernidad tiene una fundamentación racional y por eso puede ser universal. Después de ello, ya no cabe la más mínima duda de por qué la modernidad es ahora universal y que todo pueblo está marchando ahí, porque lo ha fundamentado muy bien y lo fundamenta tan bien que he conocido a muchos cuates, muchos amigos, y los revolucionosos ingresan a la carrera de filosofía, al final hacen una tesis sobre Hegel y terminan invertidos. Bien modernos, bien eurocéntricos. ¿Por qué? La argumentación es bien sofisticada, es bien lógica, es bien coherente, es bien consistente, ¿no? Después de haber hecho ello, haber llegado al ámbito de la absolute, de la razón absoluta, absolute Vernunft, que le dice Hegel, o sea, al momento de la verdad incondicional, donde ya no se depende de nada ni de nadie, sino que la razón ahora sí es autónoma, y eso se pudo haber logrado solamente en la modernidad, dice Hegel, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es la metáfora, es el lenguaje teológico del tiempo de Hegel. La modernidad, en el contexto de la historia de la humanidad, es como el Pentecostés, en el sentido de, es cuando el Espíritu Santo se revela. Ahora sí se da la revelación de toda la verdad para toda la humanidad. Eso lo capta Hegel y lo seculariza. Eso quiere decir. No por casualidad se llama fenomenología del espíritu, pero no es del Espíritu Santo, es del espíritu de la modernidad. ¿Sí? Es una forma de secularización. Después de ello escribe la ciencia de la lógica. En la ciencia de la lógica, lo que hace Hegel es mostrar cómo es que la razón que ha sido capaz de elevarse ahora al ámbito de la ciencia se puede comportar científicamente, ¿no? Entonces, cuando estamos en la ciencia de la lógica, estamos en el ámbito de la ciencia. Eso quiere decir, cuando estamos en la fenomenología, estamos en el ámbito propedéutico, en el momento preparatorio. Una vez que ha logrado eso, hace el sistema, que es la enciclopedia de las ciencias filosóficas,
sistemáticamente ordena ahora el pensamiento. Después de eso, la filosofía del derecho, cómo a partir de este tipo de fundamentación se puede producir objetivamente, se puede desplegar un tipo de subjetividad, que es la subjetividad moderna. Y este tipo de subjetividad moderna es la subjetividad burguesa, ¿no? Burgerliche. Siempre que encuentren la palabra sociedad civil, es una pésima traducción de Bürgerliche Gesellschaft, ¿no? Es la sociedad burguesa, no es la sociedad civil. Entonces, siempre escribe ahí, tanto Marx como Hegel, Bürgerliche Gesellschaft, es la sociedad burguesa. Pero al español lo traducen por sociedad civil, y es un encubrimiento, hasta en los Grundrisse, hasta en el Capital, lo traducen por sociedad civil. Es una confusión de la sociedad burguesa con la sociedad moderna. La sociedad moderna es burguesa. La sociedad moderna es la exposición, la objetivación de un tipo de subjetividad, la burguesa. Y eso lo tiene bien clarito Hegel. ¿Cómo desde ese tipo de racionalidad se puede producir un tipo de objetividad civil? ¿No? En este caso social, en este caso burguesa. Y después de ello, bueno, la comprensión en el sentido de la historia. Entonces se escribe la filosofía de la historia, ¿no? Y ahí justo se muere. Algunos dicen de cólera, ¿no? Y tomaba mucho justamente para evitar el agua, vino. Era un gran bebedor de vino, Hegel. Entonces, fíjense lo que dice en la filosofía de la historia Hegel. Después de haber producido esta fundamentación sistemática, esto que voy a leer no es un mero despiste hegeliano, igualito que en Kant, igualito que en los grandes filósofos, un poco lo que estaba contando Dussel el otro día de Adorno. No solamente tiene esas cosas, tiene otras más graves aún todavía, que este compañero que está haciendo su tesis doctoral va a mostrar. Lo que estoy queriendo decir es que los grandes prejuicios de la modernidad se sostienen hoy y creemos en ellos porque están fundamentados, y para ello se hizo uso de la ciencia y la filosofía. Lo que quiero decir con ello es que el contenido que está formalizado en el marco categorial del pensamiento científico y filosófico de la modernidad es la subjetividad de la burguesía. Eurocéntrica, europea, norteamericana, occidental. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿no? Dice Hegel, después de este tipo de fundamentación. Se pone a hacer un recorrido de todas las grandes civilizaciones, ¿no? Parten desde Oriente, el Oriente despótico, etcétera, etcétera. Y llega a América. Dice, de América y de su grado de civilización, especialmente en México y Perú, tenemos información de su desarrollo. O sea, él dice, no estamos hablando al vacío, tenemos información de su desarrollo. Pero como una cultura enteramente particular, o sea, no es universal, solamente lo moderno es universal, ¿no? Nosotros somos particulares, locales, que expira en el momento en que el espíritu se le aproxima, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes han estado en iglesias protestantes, ¿no? Pero la figura es esta, porque Hegel es luterano, ¿no? Protestante. Es más, cuando él ingresó a la universidad, él entró para ser pastor protestante, ¿no? Entonces, el pastor, supuestamente está ungido todo eso, aparece que los feligreses que están con problemas de depresión, de salud, etcétera, etcétera, les hace imposición de manos. Entonces, él está cargado del Espíritu Santo, se aproxima, entonces se aproxima el Espíritu y ¡bum! Caen ellos hacia atrás, de espaldas. Esa es la figura, esa es la metáfora. Ojo, y es cierto. Entonces, en cuanto se aproxima el Espíritu de la modernidad, nuestros pueblos ¡buah! Es lo que está diciendo. Qué bien que se rían de Hegel. Yo me pongo feliz cuando la gente se ríe de Hegel. Porque los hegelianos, esto se lo toman bien en serio, como si fuese palabra de Dios.
Entonces dice, la inferioridad de estos individuos en todo respecto es enteramente evidente. Ese es el contenido que está detrás de las palabras premoderno y precapitalista. Premoderno, precapitalista quiere decir inferioridad, ¿no? Y esa inferioridad es evidente, eso quiere decir. Y del África, bueno, ¿qué digo? Y del África dice algo peor, ¿no? Dice, África es en general una tierra cerrada y mantiene este su carácter fundamental. Entre los negros es en efecto característico el hecho de que su conciencia no ha llegado aún a la intuición de ninguna objetividad, ¿no? O sea, son pura sensibilidad, igual que el animal, ¿no? O sea, nada de lo que objetivamente se produce, ni siquiera han sido capaces de conceptuarlo. Eso quiere decir, son pura sensibilidad, o sea, animales. Es un hombre en bruto, ahí está, ¿no? África no tiene propiamente historia. Dice, por eso, abandonemos África para no mencionarla ya más. No es una parte del mundo histórico, no presenta un movimiento ni un desarrollo histórico. Y por eso el prejuicio es de que nosotros aparecemos como pueblo sin historia. Luego de descalificar a América Latina y África, digo yo, puede afirmar a Europa y Alemania como pueblos con historia y a su vez como portadores del espíritu. Y ahora viene lo duro. Porque la historia es la configuración del espíritu en forma de acontecimiento. El acontecimiento al cual se está refiriendo Hegel es el de la Revolución Francesa, de la Revolución Inglesa y de la Norteamericana y del protestantismo. Ese es el acontecimiento que hace que Europa sea lo que ella es, cosa que ningún otro pueblo lo ha tenido a lo largo de toda su historia. Entonces dice, el pueblo que recibe un tal elemento como principio natural, o sea, no por historia, estaba destinado a eso, es por naturaleza, es el pueblo dominante en esa época de la historia mundial. O sea, el pueblo que recibe este tipo de revelación, por decir, es el pueblo dominante en esa época de la historia mundial. Contra el derecho absoluto. Absoluto quiere decir no depende de nada ni de nadie, es obra suya, se proviene de adentro, es emanación propia. Contra el derecho absoluto que él tiene por ser el portador actual del grado de desarrollo del espíritu mundial, el espíritu de los otros pueblos no tiene derecho alguno. Y para decir esto, él ha producido una, para decir esta barbaridad, ha producido la fundamentación filosófica. Nosotros somos objetos del derecho. Ellos son los sujetos del derecho. Por eso la idea del derecho moderno lo producen ellos. Y nosotros, como somos objetos de ese derecho moderno, lo copiamos, lo implementamos, lo implantamos en nuestras realidades. Desde América Latina, ¿qué teoría del derecho interpelante respecto del derecho moderno ha salido? Nada. Que por eso digo siempre a nuestros abogados que han estudiado derecho, son bien derechistas. Por formación, por constitutividad subjetiva, ¿no? Y es más, dice Hegel, y lo dice en la ciencia de la lógica, lo dice claro y explícito, ¿para qué sirve la ciencia? Y en este caso la universidad, que es la institución en la cual se enseña ciencia. ¿Para qué sirve la ciencia? La ciencia dice, no sirve tanto para dar tal o cual tipo de contenido, de tal o cual tipo de disciplina. Para lo que sirve la ciencia, y es el objetivo fundamental de la ciencia, está pensando de la Wissenschaft, es para formar a la gente en la nueva subjetividad moderna. Ese es el objetivo, para producir una nueva subjetividad, la subjetividad moderna. Por eso cuando ingresamos a la universidad nos modernizamos subjetivamente, y después de eso, cuando desempeñamos nuestras profesiones, empezamos a desarrollar sistemáticamente eso. Aquí está. Entonces, pero
Bueno, este tipo de prejuicios están vivitos y coleándose hasta el día de hoy. Uno podría decir, bueno, eso es Europa. Entonces ahora vayamos a los nuestros. Porque nosotros hemos creído estas verdades. El problema no es que ellos crean eso, el problema es que nosotros creamos en eso, ¿no? Entonces, tengo una cita acá de un escritor argentino que se llama Ezequiel Martínez Estrada, un gran escritor argentino a quien da gusto leer, es un placer leer a don Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Quien quiera conocer la realidad argentina, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Tiene hermosos cuentos, hermosas novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Tipo de izquierda, amigo del Che Guevara, personal. Es más, el primer embajador de Argentina en Cuba, en la Cuba revolucionaria. O sea, no es cualquier cuate, ¿no? En la década del 30 del siglo XX escribió un libro que se llama Radiografía de la Pampa, en la cual dice lo siguiente respecto de ya no los latinoamericanos, supuestamente mestizos con conciencia moderna, ¿no es cierto? De otros países latinoamericanos desde principios del siglo XIX se forman con la idea y o la pretensión de ser como los europeos. Dice, hablando ahora del indio, porque el indio es por excelencia el hombre sin historia. El indio no tiene pasado porque no tiene porvenir. Ocupa meramente el espacio que llena su cuerpo, vivo o muerto, y como el animal aún en sociedad, desarrolla una vida que no sobrepasa los límites de sus sentidos. Igualito que la descripción que decía Hegel respecto de los negros. Pura sensibilidad. Nace y muere clandestinamente. Esos cementerios, los pocos restos de viviendas que nos quedan, sus vasijas y utensilios, sus armas y adornos, que como ellos tuvieron nombres, pertenecen a la arqueología. Son simplemente pretérito intransitivo. Yo no sé si entienden lo que quiere decir pretérito intransitivo. Yo no entendía, me puse a investigar en el diccionario, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Pretérito intransitivo quiere decir se quedó en el pasado. Pero se quedó quiere decir sin posibilidad de trascender ni siquiera al presente, peor pues al futuro. Eso quiere decir pretérito intransitivo. Forman el epílogo de otra serie que ya no interesa y que queda al margen de la historia, fuera de su red, como la rama de los prosimios se desarrolla al margen de la humanidad. ¿Por qué hago esta cita? No para hablar mal de Ezequiel Martínez Estrada, yo lo admiro como escritor, sino porque en esta cita, en este libro, él resume muy bien los prejuicios latinoamericanos que tenemos por un lado de nuestros indios y por otro lado de nosotros, ¿no? Porque hasta este servidor pensaba igual. Principios de la década de los 80, cuando yo estaba estudiando sociología, yo era marxista, marxista secular, positivista, etcétera, etcétera, una generación de cuates decidió volver al campo, al mundo andino. Así literalmente, decidieron volver, no de turistas, sino literalmente a vivir. Yo les decía, eso está superado, con mi conciencia moderna y yo eurocéntrica. Porque hasta yo creía eso, ¿no? Porque esto está muy bien metido en nuestra subjetividad. Está tan metido en nuestra subjetividad que rara vez nos damos cuenta de cuán metida está en nuestra subjetividad este tipo de prejuicios. Entonces el problema es cómo salimos de ello. ¿Cómo vamos más allá de ello?
Por eso el marxismo del siglo XX, ¿no?, que tenía conciencia moderna, o sea, eurocéntrica, no pudo ir más allá. En este sentido, el tipo de visión o formación teórica que uno tiene determina el tipo de política que va a impulsar. Por eso no es nomás hacer teoría. La teoría es algo sumamente complicado que tiene implicaciones políticas durísimas. Entonces, una vez que llegamos a este momento de la investigación, a este tipo de diagnóstico, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Dice Hinkelammer algo sumamente interesante y que me ha tocado la oportunidad de comprobarlo empíricamente en muchos textos. Él dice lo siguiente: en cada momento crítico que aparece en la historia de la humanidad, en los momentos revolucionarios, especialmente en la modernidad, la vuelta al problema del método se hace fundamental. Entonces, en los Grundrisse, Marx escribe una reflexión metodológica, no por problemas teóricos, es por problemas políticos. Entonces, cuando hay un gran momento crítico, hay que volver a repensar el problema del método. ¿Por qué hay que volver a repensar el problema del método? Porque como ha aparecido un nuevo problema, un nuevo observable en el horizonte de la realidad, y porque no lo entendemos inmediatamente, eso quiere decir que el método que habíamos aprendido ya no permite entender lo nuevo. Y por eso hay que revisar el método que teníamos para poder entender lo nuevo. ¿Sí se entiende? Y por eso es que los grandes pensadores vuelven a formar el método. Entonces, enero del 2006, por primera vez en Bolivia, un indio estaba llegando a las instituciones estatales, ¿no? Ojo, no dije el poder, ¿no?, porque ya atravesé la política de la liberación de Dulce, ¿no? Una cosa es estar en las instituciones estatales y otra cosa es tener el poder. ¿Lo ves? Bueno. Entonces, cuando llega un indio a las instituciones estatales, es presidente, de inmediatamente nosotros volvemos a Bolivia, y el día que lo estaban entronizando en Tiwanaku, yo estaba ahí, ¿no? Entonces, me encuentro con los alumnos, ¿no?, y maestro, ha llegado usted, sí, claro. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un curso inmediatamente. ¿Qué vamos a leer? La ciencia de la lógica. Lenin, antes de la revolución, ¿qué estaba leyendo? La ciencia de la lógica. Durante la primavera, verano del 68, ¿no?, gente como Kosygin que estuvieron haciendo una reflexión metodológica. Hinkelammer, inmediatamente después del golpe de Estado de 1973, reflexión metodológica. Hugo Semmelmann, chileno, en mi opinión, el mejor epistemólogo en lengua hispana, después de el golpe de Pinochet contra Allende, se pone a hacer epistemología desde el 74 hasta el día de su muerte. No dejó de estar reflexionando en torno al método. Yo trabajé con él entre el 83 y el 93. Porque este servidor es fruto de otra gran crisis política, la que sucedió en 1980, el golpe de García Mesa. Entre el 78 y el 80 en Bolivia, yo pertenezco a la generación que estaba pensando que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Algunos estaban contando si estamos viviendo en julio o agosto del 17, o sea, faltaban mesecitos para llegar a octubre del 17. Así estaban contando, porque estaban pensando que estaban llegando a la revolución, y de pronto acontece un golpe de Estado y se viene por tierra así toda una acumulación política de más de 10 años. Esto quiere decir que una visión de la realidad fundamentado en un tipo de marxismo, en un tipo de pensamiento crítico, se vino al piso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, otra vez una revisión metodológica, ¿no? Y todavía en perspectiva eurocéntrica hasta 1992 en primera instancia y 94 en segunda instancia, porque el 92 es el quinto centenario y el 94 irrumpe el ejército zapatista de liberación.
Y en 2001 se da la guerra del agua, y en 2003 se da la guerra del gas. Pero eso, esos momentos constitutivos había que repensarlos, no una vez, sino varias veces, ¿no? Y después de que empezamos a ver, primero, cómo es que produjo su obra Dussel, cómo es que produjo su obra Jinquelame en relación a Marx. Ahora, cómo es que Marx produjo su obra, para lograr una autoconciencia, no solamente de cómo es que procedió Marx, cómo es que procedió Dussel, cómo es que procedió Jinquelame, y cómo es que el servidor está procediendo, de tal modo que ustedes sepan cómo es que también se podría proceder para producir un conocimiento que esté a la altura de este momento histórico en el cual ustedes están viviendo. Esa es la idea, ¿no? Entonces ahora voy a pasar a hacer unos esquemas de carácter metodológico. Está bien. Estamos a tiempo, compañeros. Entonces, en los Grundrisse, en la reflexión metodológica de la introducción, no es la única, está también la reflexión, la pequeña reflexión metodológica que hace Marx en el prólogo a la Constitución. Ojo, siempre hay que saber leer los textos con mucha atención. En los Grundrisse, cuando llega el problema del método, nunca dice el método crítico de la economía política, nunca dice el método de la economía política crítica, tampoco dice el método dialéctico de la economía política, no, nunca dice mi método, no, nunca dice eso, dice el método de la economía política, ¿sí se entiende? Entonces, ¿qué está haciendo? Está escribiendo el método de la economía política, de la economía política clásica liberal, ¿sí se entiende? Entonces, decir que ese es el método de Marx, es no saber leer a Marx, ¿sí se entiende? Lo mismo en el prólogo de la famosa contribución, donde aparece estructura, infraestructura, etcétera, etcétera, nunca dice prólogo introductorio al método, o digamos como subtítulo, ¿no? El método crítico de la dialéctica o el método de Marx, ¿no? Es un prólogo en el cual hay una cierta reflexión metodológica. En la segunda, en el epílogo a la segunda edición del tomo 1 del Capital, también hay una reflexión metodológica, ¿no? Pero tampoco dice, este es mi método, o sea, hay un capítulo en el cual explica su método, todo eso, ¿no es cierto? Entonces, Jinquelame dice, contra toda la tradición, de que el método de Marx se encuentra en la teoría del fetichismo en Marx. Y eso aparece por primera vez en la segunda edición del tomo 1 del Capital, 1873. Entonces, entre 1857 y 1873, fíjense cuántos años hay de por medio para que Marx llegue más o menos a un tipo de reflexión de este tipo, de este carácter, por decirlo, ¿no? Y, ojo, no empezó en 1857 su investigación económica, empezó en los manuscritos de París, 1843-1844, y, ojo, cuando estudió en la universidad, él había tenido ya una recepción de la obra de Hegel, y había discutido con los jóvenes hegelianos y por problemas metodológicos que aparecen también en la crítica de la contribución, perdón, en la crítica de la introducción de la filosofía del Estado de Hegel, etcétera, etcétera. No, o sea, no es la primera vez, y ojo, no vas repitiendo los argumentos, sino que siempre lo va cambiando y transformando, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos el método de Marx? Primero, en ningún manual; segundo, en la obra de Marx, ¿no? Y no está, digamos, en un capítulo, ¿por qué está mi método? Está a lo largo de toda la obra, ¿no? Entonces hay que darse la molestia de analizar toda esa obra como para poder tener una aprehensión lo más inteligible al respecto. Dice Marx: la economía política, o dice, y es común, dice, es general, que en casi todos los manuales, digo, en casi todos los tratados de economía política, empezar por, ya sea la producción, o si no, por la población, ¿no? Entonces dice, por lo general, o si no, por una totalidad abstracta, todavía sin contenido, ¿no? O si no, con un concreto también vacío y o abstracto, ¿no? Entonces dice, como empiezan por la producción, yo también voy a empezar por la producción, ¿no? Entonces empiezan describiendo cómo es que procede
la economía política de su tiempo. Entonces dice, una vez que empiezan de este tipo de generalidades, o partir de generalidades, ¿no? No es un problema solamente de la ciencia, sino que es condición humana. Hablamos de generalidades cuando no conocemos específicamente las especificidades. Así como cuando los chavos ingresan por primera vez a la universidad, por decir, ¿no? O llegan al colegio, a la preparatoria, ¿no? Ya se creen adultos y dicen, por decir los varones, ¿no? Es que todas las mujeres son así, ¿sabes? Y es posible que nunca hayan tenido ninguna mujer. Igual las muchachas, ¿no? Es que todos los hombres son infieles, ¿no? Y es posible que nunca hayan tenido un hombre, por decir. Entonces, hablan en general. Entonces, se procede en general. Eso quiere decir, porque todavía no se conoce ningún tipo de determinación específica, ¿no? Entonces, igual podemos hablar de los mexicanos en general, ¿no? O los venezolanos en general, y así sucesivamente. Pero hablamos así cuando no conocemos las determinaciones específicas. Entonces, dice, igual la economía política de su tiempo empieza por determinaciones generales, ¿no? Dice, vamos a empezar por el problema de la producción. Otros empiezan por el problema de la población. Dice, y por análisis, ¿no? Se va descendiendo poco a poco hasta llegar a determinaciones más simples. Determinaciones simples, ¿no? Que sean capaces de explicarnos, ¿no? El horizonte en general del cual hemos partido. Entonces dice, la economía política liberal, clásica, dice, a la determinación más simple a la cual llega es a la del dinero, ¿no? Hasta ahí como que no hay ningún problema, dice. Entonces dice, pero después, ahora él está pensando ya en sentido dialéctico, lo que hay que hacer es hacer el retorno, ¿no? Entonces dice, de la determinación más simple ahora hay que pasar a la reconstrucción del todo, y ahora sí, el todo es un concreto del pensamiento, o es la totalidad concreta. Es lo que dice, ¿no es cierto? Pero desde la determinación más simple ha hecho el momento del retorno. En el momento del retorno es donde se va explicando específicamente qué tipo de determinaciones ocupan su lugar adecuado en este tipo de totalidad que se está investigando y organizando. Entonces Marx, al principio, desde los manuscritos del 44, empieza también con el dinero. No empieza con el dinero por problemas judíos o por problemas de... Bueno, él era muy gastador del dinero, era un pésimo administrador del dinero. Entonces algunos dicen, empieza con el dinero porque no sabía administrar el dinero, o porque era judío. Entonces no, no tiene nada que ver. Él empieza con el dinero porque empieza la economía política por la tematización del dinero, que es, digamos, en este caso la determinación masiva. Entonces, hasta los Grundrisse, él también empieza por el dinero, ¿no? Entonces, en el momento de la reconstrucción, que es lo que normalmente no hace la economía política de su tiempo, él se da cuenta que ese punto de partida es falso, porque el dinero es también una mercancía, y por eso es que la contribución empieza de otro tipo de determinación simple. ¿Sí se entiende? Él descubre otro tipo de determinación más simple todavía, y en este caso es la mercancía. Y ojo, no ha hecho una sola transición, o digamos un solo descenso o un solo ascenso, en la racionalidad dialéctica. A cada momento se va haciendo ascensos y descensos. Ese es el tipo de lenguaje que está utilizando ya en el Capital, ¿no? Entonces, cuando termina de escribir los Grundrisse, él se da cuenta de que la mercancía es una determinación más simple todavía que la del dinero. Y la reconstrucción de eso, al final, va a ser, fíjense, ¿no? Digamos, 1873, 1875, etcétera, etcétera, porque todavía no publicó el tomo 3 del Capital, el mercado mundial. ¿Por qué? Marx muestra en el Capital, ¿no? Cómo es que en la determinación más simple, que digamos en la mercancía, en esta mercancía, en cualquier mercancía capitalista, está contenido el modo de producción capitalista, ¿no? Entonces, el retorno implica mostrar todo eso, y por ello es que como su método es crítico, él tiene que mostrar críticamente cómo es que en la mercancía está contenido no solamente
el mercado mundial, sino porque es que el mercado mundial le da sentido al aparecer de la mercancía. ¿Por qué está haciendo ascensos y descensos a cada momento? Bueno, ¿qué pasa con Duce? Entonces, ahora que paré mostrándola. Cuando Dussel hace el trabajo de Marx, ¿no? Entonces a Dussel le ha costado producir este tipo de, perdón, a Marx le ha costado producir este tipo de conocimiento. Marx en el ámbito de la ciencia es como un gran hombre de arte, este tipo de artistas, ¿no? Que son capaces de registrar todo aquello que les aparece ante las impresiones o ante los sentidos, lo registran. Sea importante o no sea importante, Marx igual va poniendo. Entonces, por eso es un, toda su obra es algo así como un arsenal. Entonces, Dussel describe, digo, encuentra, de que hay determinaciones más simples que la mercancía, que las dice Marx, están contenidas en Marx, del mismo modo como están contenidos acá. Y llega a una determinación más simple todavía, que la del trabajo bien. ¿No? Y por eso dice, este es mi gran trabajo, digo, es mi gran descubrimiento. Y por eso dice, bueno, a partir del trabajo vivo se puede entender, ¿no? Porque en la mercancía lo que está presupuesto siempre es el trabajo humano, es la relación entre el trabajo humano y la naturaleza. Pero el trabajo humano es el trabajo en general, ¿no? Entonces, para que sea posible el trabajo en general, tiene que haber el trabajo en concreto. Para que sea posible el trabajo en concreto, tiene que existir el trabajador. Y para que sea posible el trabajador, tiene el trabajador que estar vivo. Y para que sea posible el trabajo vivo, el trabajador tiene que tener la capacidad y potencia de poder desplegar ese tipo de actividad. Entonces, por eso llega a esta determinación más simple como es el trabajo vivo. Pero cuando descubre el trabajo vivo, se pone, así como Marx, debajo o más allá de lo que sea el capitalismo. Él descubre el trabajo vivo, vamos a poner una fecha, 1985, 95, 2005, 2015, estamos en el 2016, 30 años después, la reconstrucción de el modo como es que las determinaciones abstractas, así me acuerdo, determinaciones abstractas, adquieren lugar y o sentido al interior de la reconstrucción, su obra deviene ya no en una crítica del capitalismo, sino ahora en una crítica de la modernidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Ahora, si uno revisa con detenimiento la obra de Dussel, ¿cuál es la primera obra que Dussel escribe estando en América Latina? O sea, después de que ha escrito sus tesis doctorales en Europa, llega acá. ¿No? Él siempre cuenta biográficamente. Por eso, cuando uno quiere estudiar a un pensador, lo primero que tiene que hacer es revisar su vida, su biografía. Uno tiene que saber qué es aquello que estaba pensando o está pensando un pensador cuando está pensando. Si, ¿cuál es el problema? Si uno no sabe eso, no entiende nada. Segundo, si uno a su vez no tiene un problema, o sea, no tiene preguntas, tampoco tiene nada. Es un gran intérprete que quiere entender una obra. Cuando uno tiene preguntas y le hace, ya sea a la realidad o si no a la obra, sabe por dónde más o menos puede conducir la investigación, ¿no? Entonces, el primer libro que escribe Dussel es América Latina en el contexto de la historia universal. ¿Por qué? Porque cuando estaba viniendo desde España en barco hasta Argentina, ¿sí?, encontré un librito, ¿no?, de Leopoldo Sea, en la cual dice América Latina no aparece en el contexto de la historia universal, o tiene un lugar dudoso. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿No? Es un poco lo que dice Dussel, ¿no? Me descubrí no europeo, sino latinoamericano, ¿no? Ahora, por el pelo blanco, Dussel parece europeo, pero antes, cuando yo lo conocí, tenía el pelo negro, ¿no? O sea, en Europa era obvio que no era europeo, porque era un cabecita negra, como le dicen en Argentina, ¿no? Como le decían a Marx, moro, algo así, ¿no? Entonces, ese primer libro que escribe, se hace una revisión
de las grandes historias de la humanidad para poder ubicar a América Latina en el contexto de la historia universal, ¿no? Entonces, pero de lo que parte es de lo en general, digamos, de una totalidad abstracta, de un concreto abstracto. Y ahora, después de tantos años, o sea, primero hizo un descenso hasta llegar a una abstracción simple, en este caso el trabajo vivo, ¿no? Y la reconstrucción es ahora la crítica de la modernidad, ¿no? La crítica, y cuando se hace la crítica de la modernidad, aparece el más allá, ¿no? A esto que le estamos empezando a llamar ahora transmodernidad, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto de la transmodernidad? Y en parte, ¿cómo es que podemos trascender más allá respecto de ella? Y digamos sería el modo como este servidor está operando metodológicamente. Vuelvo a hacer otro esquemita que tiene que ver con la especificidad del método dialéctico. Otra vez vuelvo a Hegel. En la fenomenología, ¿no?, Hegel describe el ascenso de la razón desde el plano de la conciencia, si lo voy a poner, a la autoconciencia y a la razón, ¿no? Cualquier ser humano está en el plano del entendimiento o la conciencia. El modo del ejercicio de la razón en el plano de la conciencia es la relación sujeto-objeto, ¿no? Está enfrente de objetos, ¿no? Y cree que los objetos son abstractos en el sentido de que tienen poco o nada que ver con la realidad y o el entorno. Entonces dice Hegel, en este plano, que es el habitual, el cotidiano, el del pensamiento común, la conciencia vive en la absoluta ingenuidad. Para salir de la ingenuidad o para empezar a hacer ciencia tiene que elevarse al plano de la autoconciencia, que es la relación sujeto-sujeto, donde descubre que detrás de todo aparecer, de todo ente abstracto, siempre hay relaciones humanas, ¿no? Hay relaciones intersubjetivas, ¿no? Al modo de procedimiento de la relación sujeto-objeto le llama Hegel análisis. Ahora están de moda los analistas. Son los que se ponen como sujetos enfrente del objeto. Cualquier problema lo constituyen en un objeto. Eso quiere decir, yo soy sujeto, ese es el problema, el objeto, yo no tengo nada que ver con el objeto, ese es el problema, yo siempre estoy bien, porque soy sujeto, ¿no? Si el objeto, en principio, como es objeto como la mesa, no va a decir si está bien, si está mal. Que ninguna mesa me va a decir, oye, soy mesa, ¿no? Entonces, su modo de procedimiento es el análisis. Entonces, cuando se descubre, gracias al elevarse de la conciencia y se llega al plano de la autoconciencia, cuando se descubre de que lo que siempre está detrás de todo ente que aparece es un tipo de relación humana y o intersubjetiva, se llega al plano de la reflexión. En el plano de la reflexión estamos en condiciones de posibilidad de arribar al plano de la ciencia. O sea, recién empieza aquí la posibilidad de la ciencia, cuando descubrimos que detrás de todo ente o aparecer u objeto o fenómeno hay algo siempre que está más allá, que no aparece a la simple visión. Dice, pero todavía no hemos llegado a lo que sea ciencia, hay que arribar al ámbito de la razón. En el ámbito de la razón descubrimos de que todo está en relación con todo. Esto que dice hoy la física cuántica, ¿no?, que el aleteo de unas mariposas en Hong Kong puede producir tremendos huracanes en otros lugares supuestamente alejados y que no tienen nada que ver con el aleteo de la mariposa. La realidad es una totalidad orgánica. Todo depende de todo. Hay una relación intrínseca que a primera vista no aparece. Entonces, cuando llego yo a ese ámbito, que es el ámbito de la razón, recién puedo decir que estoy en lo que se llama el pensar.
Entonces, cuando yo llego acá, bueno, ahora sí pensar tiene sentido. Acá todavía no, es un mero enunciado, hoy y o un mero sentimiento. Entonces, cuando yo atravieso esta escalera, ¿no? Entonces ahora sí puedo decir que estoy en el ámbito y o el plano de lo que sea ciencia, ¿no? Eso dice en la fenomenología, ¿no? Entonces, el camino para hacer ciencia está en la fenomenología, pero todavía no es ciencia. La ciencia está en la ciencia de la lógica. En la ciencia de la lógica empieza con la doctrina del ser, continúa con la doctrina de la esencia y termina con la doctrina del concepto. ¿No? Aquí ya se está en la ciencia, ¿no? En el plano de la conciencia, cuando yo me enfrento a un ente, cualquiera que sea, yo no sé, ni siquiera imagino lo que está presupuesto acá. Es más, ni me problematizo. Es un poco el ejemplo que ponía el otro día. Cuando yo voy a comprar un televisor o un celular o una computadora, yo jamás, nunca se me ocurre preguntarle al vendedor: oiga, señor vendedor, ¿usted sabe qué tipo de relaciones de dominación y exportación están contenidas en esta mercancía? ¿Por qué? Porque yo presupongo que detrás de ello no hay nada. No es de la relación sujeto-objeto, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, cuando estoy en el ámbito de la ciencia, ¿no?, y me relaciono con el aparecer de un ente, inmediatamente yo ya sospecho que hay relaciones ahí detrás y me pongo ya inmediatamente a preguntar. Aunque no sea al mero parecer, sino al contexto, etcétera, yo ya sé que hay detrás. Es lo que pasa con Marx. Por eso, cuando empieza en el Capital por la mercancía, ¿sí?, al principio la mercancía es, bueno, algo supuestamente fácil de entendimiento y comprensión, todo eso, pero inmediatamente me doy cuenta que hay una serie de sutilezas contenidas ahí, hasta teológicas, dice Marx. Ahora me echo del Capital, voy a leer, ¿no? No nos estamos inventando las palabras, está ahí, que vamos a llegar al momento en el cual Marx dice, ¿no es cierto?, las mercancías tienen alma, ¿no? Pero se las ve, no se las ve, no se las ve, ¿no? Es un poco lo que los físicos o los cientistas de la medicina preguntan: ¿el ser humano tiene alma? ¿Cuál alma? No tiene alma, ¿no? Porque no es algo que aparece ante los ojos, se necesita conceptos y categorías para ver eso que no aparece ante los ojos, ¿no? Por eso se hace fenomenología. Fenomenología quiere decir lo siguiente: hacer ver o hacer aparecer con el logos lo que no aparece de modo evidente ante la razón. Entonces, para eso se hace uso del logos, para hacer aparecer lo que no aparece ante los ojos inmediatamente, ¿no? Entonces, el conocimiento que explica el aparecer de los entes en el contexto del ser, a eso le llama esencia, la doctrina de la esencia, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a ver qué tipo de relacionalidades intrínsecas están contenidas en el aparecer, no solamente de los entes, sino también del ser, ¿no? El marxismo del siglo XX, cuando agarra Hegel, llegó hasta acá, inclusive Dussel. No llegaron a la tematización de la doctrina del concepto, ¿no? Es un poco lo que decía que la sesión anterior. Y dice Marx en el Capital: una cosa es lo que está contenido en el aparecer de la mercancía, y cuando esto es negado, ya hay el fetichismo, y otra cosa es lo que está contenido en el aparecer de un ser humano, en este caso el trabajador, que es aquello que está contenido, ¿no? Cuando no se hace explícito todo esto, aparece el poder del fetichismo. En el aparecer de la mercancía está contenido lo humano. En el aparecer de lo humano, ¿qué es aquello que está contenido? Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué dice Hegel en la doctrina del concepto? Lo empieza a anunciar acá, ¿no? Pero aquí es donde termina de formalizar. ¿Cuál es el contenido de la doctrina del concepto? Primero, ¿por qué se llama doctrina del concepto? ¿Qué es el concepto? ¿No? El concepto es el conocimiento de algo,
¿No? Es como cuando se pregunta, ¿cuál es la definición de Estado? Estoy preguntando por el concepto de Estado, ¿no? La definición es el contenido de Estado, en este caso el conocimiento de lo que sea Estado. El concepto es la respuesta a la pregunta por el conocimiento. ¿Qué es aquello que puedo conocer? El concepto es un conocimiento de lo que sea, de algo. El concepto de botella, el concepto de libro, el concepto de dinero, el concepto de capital. Siempre es un concepto de algo, ¿no? Es un concepto de algún ente. Cuando Hegel llega a la doctrina del concepto, Hegel ya no se pregunta por el conocimiento de algo, se pregunta por el conocimiento del conocimiento. ¿Sí se entiende? ¿Cómo puedo decir que algo? ¿Cómo puedo decir que una actividad que yo estoy desplegando con intencionalidad cognitiva es conocimiento? Entonces yo tengo que explicar ahora el conocimiento. Es un poco lo que dice Heidegger. Una cosa es preguntar por algo y otra cosa es preguntar por la pregunta. Quien se pregunta por la pregunta, ese sabe lo que significa preguntar. Y una gran pregunta, a veces uno la elabora en toda una vida. Y en la formulación de la pregunta está contenida las posibles respuestas. Por eso, normalmente en ciencia o en la gran filosofía, uno arriba grandes preguntas. Y después de ello puede partir de eso. Pero en el caso de Marx, ¿no es cierto?, está llegando él. Bueno, hemos dado el esquemita, él llega, él arriba a determinaciones simples, como en este caso la determinación de la mercancía, ¿no? O sea, y después de que arriba a ello, ¿no es cierto?, parte de ello, pero es el momento de la explicación. Entonces, cuando el marxismo del siglo XX llega a la doctrina de la esencia, no llegan, no ascienden, no arriban a la doctrina del concepto. El primer caso literal es Lenin. Y después el marxismo del siglo XX. ¿Por qué no llegan a la doctrina del concepto? Porque el contenido de la doctrina del concepto en Hegel es teológico. Y supuestamente, en el siglo XX, la ciencia es secular. Y supuestamente Marx, en el Capital, está haciendo ciencia, no está haciendo teología. Entonces, la tematización relativa a la doctrina del concepto la abandona, pero en Hegel es fundamental. Y también en Marx es fundamental. ¿Por qué? Cuando Hegel hace la tematización relativa a la doctrina del concepto, empieza mostrándolo acá, dice, la historia de la humanidad es la revelación de cómo es que en última instancia lo que siempre estuvo desde el principio y estará hasta el final es Dios. De pronto se nos revela de que Dios, ¿no?, es el que hizo todo esto y que todo lo que pasó la humanidad y la naturaleza, etcétera, etcétera, había sido un plan divino preestablecido, etcétera, etcétera, que en un momento de la historia se nos iba a revelar a nosotros, ¿no es cierto?, en este caso la modernidad, ¿no?, como la causa sui de todo aquello que sucedió, aconteció, etcétera, etcétera, etcétera. Viene Marx y dice, esto, el contenido de la doctrina del concepto, en el sentido de que detrás de todo está Dios, es un fetiche. Entonces dice Marx, ¿no?, es el Dios protestante, luterano, alemán, burgués, europeo, moderno, occidental. ¿Qué tal? Entonces dice, ese es un fetiche. Ahora, ¿por qué es un fetiche? ¿No? Porque el protestantismo en general, como espíritu de la burguesía moderna, intenta formalizar, en el sentido de secularizar, un tipo de contenido que estaba empezando a ser producido para hacer aparecer no solamente a la burguesía, sino también a la modernidad como lo deseable, como lo ideal, como lo más racional, como lo más humano.
Y al principio no tenían argumentación científica, por eso se acuden a la argumentación teológica. Entonces producen una idea de Dios, pero una idea de Dios ad hoc. Y en Hegel, aquí es donde aparece por primera vez este tipo de formalización, de este tipo de contenido, este tipo de secularización. El protestantismo luterano es el que produce la idea de que Dios es Dios porque es capaz de conocerlo todo, es omnisciente. Y la idea de omnisciencia es el contenido de la idea de razón. La razón en la modernidad es razón porque ahora no solamente somos capaces de conocerlo todo, sino somos capaces de conocerlo verdaderamente. Entonces dice Marx, Hegel agarra una determinación, ¿no? Un título de la idea de Dios, porque Dios tiene muchas determinaciones, una de ellas es que es omnisciente, ¿no? Que es todopoderoso, pero también que es misericordioso. Es la idea que está detrás del pietismo y por eso lo hacen desaparecer, ¿no? Como en la teología de la liberación, Dios es Dios porque es un Dios de la vida, y porque es un Dios de la vida es un Dios es liberador y por eso lo hacen desaparecer. Y en el fundamentalismo actual, Dios es Dios porque es el Dios de la riqueza y por eso, como no cuestiona el capital, entonces es perfecto para este tipo de orden y el sistema, ¿sí se entiende? Es un tipo de secularización, es un tipo de contenido producido, ¿no? Entonces dice, es un fetiche. La palabra proviene del portugués, fetiche. Fetiche quiere decir lo que se hace con la mano, ¿no? Y el ídolo es algo que se hace con la mano, es algo creado y producido por la mano humana, ¿no? En ese sentido es falso, o sea, no es Dios, ¿no? Entonces, el contenido de la doctrina del concepto es un fetiche, ¿no? Entonces, para Hegel, toda la modernidad y para la economía política, todo el capitalismo se les aparece con sentido porque parten de un modelo ideal. El modelo ideal es el contenido de la doctrina del concepto. En el caso de Hegel es la idea de Dios, en el caso de la economía política es la idea del mercado que tiende él de modo inmanente al equilibrio. Y por eso el mercado, en el liberalismo clásico, es la instancia más justa, más ética, porque ella, gracias a una mano invisible, la idea de mano invisible es una secularización en Adam Smith de la idea de Dios, que produce la justicia, en este caso al equilibrio, ¿no? Entre la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, hay como 15 años de diferencia y o distancia. Entonces, Adam Smith era, aparte de filósofo, teólogo, ¿no? Entonces, él proviene del calvinismo, del anglicanismo, ¿no? Entonces, él tiene que hacer coincidir los valores que está produciendo este tipo de disposición religiosa, ¿no? Con los valores contenidos ya en el naciente capitalismo. Entonces, primero tiene que producir su propia ética, y esa ética tiene que justificarla secularmente. Entonces, tiene que hacer la traducción, y eso es un poco lo que hace en la teoría de los sentimientos morales. Una vez que tiene esa ética trabajada y fundamentada, entonces la puede ahora traducir en términos de economía política clásica. Pero son 15 años después, ¿no? Entonces hay un contenido. Entonces la famosa mano invisible es una forma de secularización de Dios. ¿Quién es el Dios? El Dios del equilibrio. Entonces dice, eso también es un fetiche. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Y es un poco lo que aparece en los grandes manuales de economía política. Lo primero que aparece es una teoría del mercado, ¿no? Y que es aquello que está presupuesto en el mercado, porque es que el mercado tiende a ser equilibrio. Es un modelo ideal para el cual no hay posibilidad de demostración empírica, no existe argumentación empírica posible de demostrar de que el mercado por sí mismo tiende al equilibrio. En el caso de los grandes modelos ideales o en el caso de Diosito Santo, en este caso no existe demostración empírica posible que sea capaz de demostrar que si existe o no Dios. En última instancia es, ¿creo o no creo? Si creo, estoy dentro del marco categorial, en este caso de la economía política clásica, o si no, de la teoría de la modernidad trabajada y o formulada por Hegel. Entonces Marx dice, esto es un fetiche, no creo en esto. ¿No?
Entonces, como esto es un fetiche, entonces ahora, ¿de dónde voy a partir? ¿No? Ahora, ¿cómo aparece eso en la economía política? ¿No? Entonces ahora me he traído las citas de Marx. Sí, todavía tenemos tiempo. Es que quiero aprovechar para poder exponer el argumento de tal modo que ustedes puedan trabajar posteriormente de modo independiente. A ver. Aquí está. En la teoría del fetichismo, yo acá hago una especie de resumen porque está un poquito largo acá en el texto, en el del Capital, ¿no? Dice Marx, vamos a agarrar acá directamente la mano del valor. Vamos a ir directamente aquí al texto. Dice, la única forma que tenemos, está en el capítulo relativo al carácter fetichista de la mercancía, que la única forma que tenemos de poder entender el modo como es que en el capitalismo el carácter fetichista aparece en la mercancía, le pasa al dinero y después de eso al capital y después de eso a las categorías de la economía política clásica. La única forma y o manera de poder entender esto es cuando, dice, abandonamos el mundo de las mercancías hacia otros estadios de la historia de la humanidad. De lo contrario, ello no nos podría aparecer. Entonces, se pone a hacer una descripción de los modelos ideales presupuestos, por un lado en el capitalismo y por otro lado en la antigüedad, ¿no? Porque el último horizonte a partir del cual se puede entender una especificidad concreta con sentido es en el contexto del horizonte que le da sentido. Y estos son las grandes cosmovisiones, los grandes mitos, los modelos ideales y trascendentales, las grandes utopías. Es un poco lo que en una película de unos chamanes de Nueva Zelanda y de Australia, cuando eran colonias inglesas, están siendo tomados presos, todo eso, y ahí uno de ellos dice, ¿no? Si quieres conocer a tu enemigo, conoce a sus dioses. Entonces, esto que dice, conoce a su modelo ideal, ¿en qué cree? Entonces vas a poder conocer a tu enemigo, ¿no? Entonces, en el caso de Marx, ¿quieres entender algo en concreto y en específico, en este caso la modernidad? Conoce su modelo ideal, conoce su gran mito, conoce su principio de imposibilidad, conoce su modelo ideal, su modelo trascendental. De lo contrario, no vas a poder entender eso en concreto. En este caso, en el caso de Dussel, conoce a la modernidad. Si no conoces a la modernidad, en sentido crítico, no vas a poder entender el porqué de las contradicciones en concreto. Entonces dice Marx, está en la página 93-94, como la economía política afecta a las Robinsonadas, la idea de Robinson es la idea de un modelo ideal, a partir del cual se puede entender la aparición del individuo en la modernidad. Hagamos primeramente que Robinson comparezca en su isla. Entonces se pone a hacer una descripción para mostrar el carácter, Marx le llama insensato. Lógicamente se puede pensar, pero en la realidad empírica y en concreto eso es insensato.
Después de eso dice, trasladémonos ahora de la radiante ínsula de Robinson a la tenebrosa Edad Media Europea. Igual hace la reconstrucción de la cosmovisión que está contenida en la, en entre comillas, tenebrosa Edad Media Europea, porque Marx ya atravesó la discusión relativa al romanticismo y ya no cree lo que la burguesía dice de la sociedad medieval, porque hay una discusión ya, Marx participó específicamente los Grundis, en el siglo XVIII empieza una discusión sumamente interesante de la cual Marx es heredero, es la primera reacción crítica a el capitalismo en sentido intelectual, en el cual, fíjense, hasta mediados del siglo XVIII, ni Europa ni la modernidad tiene la idea que de futuro tenemos hoy. Hasta mediados del siglo XVIII, no solamente para Europa, sino para toda la humanidad, el criterio del futuro está en el pasado, ¿no? Entonces, gracias a la discusión que se da con los románticos, es que se produce otra idea, otra comprensión, no solamente de la historia, sino en este caso del futuro. Y produciendo otra idea del futuro, se produce otra idea del pasado. Por primera vez el pasado aparece como lo negativo, superado, caduco, en este caso tenebroso. Marx está dando acá, con mucha ironía, Marx es muy irónico. Hay que saber captar esas grandes ironías que están contenidas en la prosa de Marx. Él no se traga de que la sociedad medieval haya sido tenebroso, no. Es un discurso que lo ha trabajado sistemáticamente la burguesía para hacer creer que no nos queda otra que el presente, o sea, la modernidad. Querer volver al pasado es algo irracional. Entonces, por eso produjo una imagen de su pasado, pero también de cualquier pasado, ¿no? Dice, en lugar del hombre independiente nos encontramos con que aquí todos están ligados por lazos de dependencia, ¿no? Todos estamos ligados por lazos de dependencia, quiere decir nadie es libre. Y en el tiempo de Marx ya está empezando a cambiar el contenido de el concepto de libertad. Marx, desde los Grundis, ¿no? En el capítulo sexto, inédito del Capital, y también en el Capital se hace la burla del contenido del concepto de libertad, ¿no? Porque él muestra históricamente cómo es que la humanidad, especialmente los pobres, gracias al capitalismo, están obligados a ser libres. ¿Libres de qué? De las relaciones comunitarias. Y después de eso empieza a cambiar el sentido. Ahora el contenido de la palabra libertad aparece en sentido positivo, pero cuando conocemos bien la argumentación, empezamos a horrorizarnos del contenido del concepto de libertad. El ser humano es sujeto. Es literalmente sujeto. Sujeto quiere decir estar sujeto. El problema es, ¿sujetos a qué? Antes de la modernidad estamos sujetos a la comunidad. En la modernidad ahora estamos sujetos, en el sentido de encadenados al capital. Y eso se le llama libertad. Y eso lo dice Marx literalmente. Entonces dice, imaginémonos finalmente, para variar, una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos y empleen conscientemente sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, si yo he descubierto de que el modelo ideal contenido no solamente en Hegel, sino también en la economía política clásica, es un fetiche, ¿no? Entonces ahora, ¿de qué modelo ideal voy a partir? Entonces por eso dice, imaginemos finalmente el reino de la libertad, ¿no? Es el contenido del nuevo modelo ideal. Y desde el cual le aparece otro tipo de sentido de la historia, ¿no? Desde el contenido en Hegel, es un poco lo que aparece en la filosofía del derecho y también en la economía política clásica, Hegel, antes de escribir la filosofía del derecho, ha leído en profundidad a los clásicos del liberalismo y de la economía política. Está muy bien contenido ahí. Y eso empieza con la definición que de ser humano él tiene. ¿Qué es aquello que hace que un ser humano sea ser humano? Lo primero que dice, la propiedad, ¿no? ¿Y qué tipo de propiedad? La propiedad privada. Entonces, el ser humano burgués, digo, el
el burgués es humano, el que no tiene propiedad privada no es humano. Entonces, los prejuicios de la burguesía y del capitalismo los está formalizando filosóficamente aquí en la producción de un tipo de derecho pertinente a este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, desde el modelo ideal contenido en el capitalismo y en la modernidad, y en este caso en Hegel, ¿no? Y lo dice Hegel, claro. Es constitutiva a la idea de sociedad que haya, que ella produzca desigualdad social. Porque si no hay desigualdad, no hay desarrollo. Por eso es bueno que haya desigualdad. Si hay desigualdad, va a haber desarrollo. Esto quiere decir que el desarrollo es producto de la desigualdad. Porque no todo ser humano tiene la misma capacidad, la misma disposición, etcétera, etcétera. O sea, no todo ser humano es industrioso, es ahorrador, es trabajador, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de este discurso. Entonces, la explotación que aparece como resultado de este tipo de cosmovisión desaparece como lógico. No se hace ningún problema. En cambio, cuando Marx parte de otro tipo de modelo ideal, ¿no es cierto? Eso le aparece irracional. Ahí le aparece la contradicción. ¿Dónde aparecen las contradicciones? Cuando yo parto de otro modelo ideal, de otro universo de cosmovisión, de otro horizonte de comprensión. Entonces, por eso dice, en mi opinión, con mucha razón, Franz Hinkelander, ¿no? El método de Marx aparece en la teoría del fetichismo. En la teoría del fetichismo hay una tematización explícita respecto de la doctrina del concepto. En Hegel, el contenido es teológico. Y el marxismo del siglo XX desechó esto porque identificó al problema teológico con la crítica que Marx hace respecto de la religión, ¿no? Entonces dice Marx literalmente, ¿no? Las religiones como el opio de los pueblos. ¿Y qué dice Walter Benjamin? El capital o el capitalismo es como una religión. Si el capitalismo es como una religión, el capitalismo es el opio del opio. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque partimos del mismo modelo ideal que presupone al capitalismo, que es la modernidad. Y por eso no nos aparece el problema, porque creemos que esto no existe. Porque la modernidad supuestamente ha secularizado esta dimensión de la realidad. Esto es, ya no existen dioses celestes, ahora existen, esto es en el lenguaje de Marx, porque supuestamente ya no existen dioses celestes, entonces ya no hay problema teológico. Pero Marx dice, ahora el problema son los dioses terrestres. Es el problema del fetichismo. El último libro de Marx, que se llama El totalitarismo de Hinkelhammer, que se llama Totalitarismo del mercado, va a llevar como subtítulo El mercado capitalista como ser supremo. En el sentido de que ahora está organizado todo, de tal modo de que sin mercado somos nada. Él es el creador de todo. Es un poco lo que decimos con la modernidad. Sin conocimiento, sin tecnología, sin ciencia y filosofía moderna somos nada. Es el problema del fetichismo. Ahora, ¿desde dónde tiene todo sentido eso? ¿No? Entonces, es un poco lo que decía el día de ayer. O digo, es el otro día, ¿no? Entonces Marx llega a este tipo de tematización y dice, yo voy a partir de otro tipo de modelo ideal, otro tipo de contenido, que es el reino de la libertad, que no lo formula explícitamente, pero que es algo que está presupuesto desde el principio en su obra. Prácticamente desde su tesis doctoral, hay que luchar por el tipo de relaciones en las cuales el ser humano no sea más sometido, sojuzgado, humillado, despreciado, condenado, etcétera, etcétera. De tal modo que, ¿no es cierto?, él pueda despegarse libremente y para que ello sea posible necesito yo otro universo de comprensión, de tal modo que ello pueda ser posible. Entonces ahora dice, bueno, este es el problema, desde el cual yo puedo empezar a realizar otro tipo de comprensión de lo que sea la realidad y parte de otro tipo de modelo ideal, y es un poco lo que decía la anterior sesión. De ahí parte Hinkelhammer y también Dussel. Dussel, digamos, como resuelve este presupuesto, pero es mucho más explícito en Hinkelhammer. Hinkelhammer parte explícitamente de eso y por eso, por este tipo de comprensión, puede llegar a este tipo de autoconciencia y entonces tener una obra tan crítica como la que está produciendo, ¿no? Entonces ahora,
¿cómo está procediendo este servidor? Una vez que llego a esta comprensión, estamos a tiempo. ¿Que así podrá aguantar todavía la...? ¿Sí? ¿O hacemos un...? Yo quisiera continuar, porque en mi opinión los reyes rompen continuidad, etc. Que les estoy sintetizando más o menos 10 años de reflexión. Es un poco lo que decía esta otra sesión. Cuando llego a este punto, llego inmediatamente, es el problema del locus, ¿no? Del lugar de la enunciación, desde donde uno está pensando, ¿no? Ya habíamos atravesado la discusión relativa a esta, en caso Gómez es el punto cero, ¿no? El giro del punto cero. En este servidor es la idea del ojo de Dios, ¿no? En el sentido de que en la modernidad, hagan de cuenta que este es el planeta y este es el ojo de Dios, ¿no? Yo prefiero esta figura de Jinquelana, porque se pone fuera de toda la realidad y por eso cree que puede conocer todo objetivamente, pues verdaderamente, ¿no? Entonces, cuando ha llegado a este tipo de comprensión respecto de lo que sea, eso es un poco lo que les decía, ¿no? Es el momento en el cual el espíritu se revela a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, el ser humano ahora puede ser como Dios. Jinquelana reflexiona muchísimo respecto de esta idea que se discute mínimamente dos siglos, el siglo XVII, el siglo XVIII, respecto de lo que significa que Dios se hizo ser humano. Él conoce muy bien toda esa bibliografía y de eso se apropia la ciencia moderna. Entonces ahora se creen los nuevos dioses en el sentido de que ahora podemos conocerlo todo verdaderamente, ¿no? Y en eso consiste la naturalización del pensamiento moderno. O sea, más allá de la modernidad, ¿no? Es un poco lo que decían los neoliberales, ¿no? Más allá de la democracia moderna, más allá del mercado moderno, no hay, os olvídense, digamos, su antiutopismo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros dejamos de creer en este tipo de prejuicio, ¿no? De que es posible conocerlo todo objetivamente, ¿no? Entonces asumimos la posibilidad de conocimiento desde, bueno, siempre estamos nosotros ubicados histórica, culturalmente, epocalmente, en algún lugar que no necesariamente es físico o geográfico, generalmente es cultural e históricamente existencial, ¿no? Una vez que cobramos conciencia de eso, entonces decimos, bueno, por un lado yo no soy Marx, ¿no? Esto quiere decir, no soy alemán, esto quiere decir, no estoy en el siglo XIX, ¿no? Sino que estoy en América Latina, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, pero América Latina es otra vez una determinación general. O sea, los venezolanos no son lo mismo que los mexicanos, así de simple. No, no son lo mismo que los argentinos, así de simple. Los bolivianos no son lo mismo que los brasileños, y eso que compartimos una gran frontera, así de simple. Es una determinación en general, ¿no? Soy andino. O sea, ni siquiera soy boliviano porque hay bolivianos de las zonas bajas, amazónicas, comparto esa cultura, pero específicamente soy andino, ¿no es cierto? Y eso no solamente se ve en la piel, sino que estoy atravesado, digamos, existencialmente por ese horizonte cultural. Y en el mundo andino eso es fuerte, es una nota de la existencia muy evidente, está difícil negar, como en sociedades que, digamos, han sido atravesadas mucho por relaciones mestizas, en las cuales, digamos, como en México, se creen que son europeos. ¿No? Pues tienen que ir a Europa, a Estados Unidos, para que los europeos o norteamericanos les digan, no eres, eres latino. Así, en los papeles de inmigración, tú estás blanquito, todo eso, pero eres latino, se afirma latino, si no, fuera. ¿No? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, pertenezco al mundo andino, ¿no? Y el mundo andino no es solamente un horizonte histórico-cultural, tiene su propio
universo de cosmovisión, ¿no? Tiene su propio modelo ideal, tiene sus propios mitos, tiene sus propias utopías. Y supuestamente para ser ciencia hay que ser secular, ¿no? Y supuestamente éramos seculares. Entonces cuando volvemos al mundo andino y queremos empezar a dialogar con ellos, inmediatamente nos damos cuenta de que el mundo andino, voy a hacer aquí, el mundo andino como modelo ideal tiene un universo de cosmovisión o de comprensión profundamente mítico. Y supuestamente en la modernidad estamos en el pasaje del mito al logos. Gracias a la ilustración, nosotros ahora no necesitamos y no dependemos de ningún tipo de mito como para poder producir conocimiento, porque estamos más allá del mito, estamos en el logos, o sea, en la ciencia. Viene Hinkelammer y dice: el mito es condición humana. Esto es, hay humanidad si es que hay una condición mítica. Si no hay una condición mítica, no hay una humanidad. ¿Por qué? Es una reflexión de la línea de Kant, más allá de Kant. Kant dice: humanamente el cerebro es limitativo, o sea, tiene sus límites, no puede conocerlo todo, porque el cerebro es finito. Y porque no puede conocerlo todo, para poder entender el aparecer de los entes con sentido, produce una gran comprensión, históricamente hablando, de lo que sea el sentido de toda la historia, que son las grandes cosmovisiones, los grandes mitos, ¿no? Y son mitos porque es imposible demostrarlos empíricamente. ¿Creo o no creo? Y a partir de ese horizonte, de ese universo de comprensión, la realidad me aparece de tal o cual modo. Entonces, cuando está surgiendo la ciencia natural, surge también como de los ideales, ¿no? Es una tematización respecto de uno de los diálogos de Platón, creo que se llama el Timeo, ¿no? En el cual Platón hace una reflexión relativa a la función de los modelos ideales para la comprensión de lo que sea la realidad, ¿no? Galileo se entera inmediatamente de ello, dice: entonces lo que nosotros necesitamos es producir nuestro propio modelo ideal a partir de la cual la realidad, como en este caso natural, y ella no tiene sentido, ella nos aparezca con sentido. Entonces aparece, por ejemplo, la idea del perpetuum mobile, ¿no? Es un móvil que puede moverse con un pequeño impulso hacia el infinito, ¿no? Sin ningún tipo de rozamiento. Es un modelo ideal, no hay forma de comprobar empíricamente eso. O la idea de la realidad como resistencia, en el sentido de que toda la realidad hacia el infinito es cuantitativa. No hay forma de demostrar que toda la realidad hacia el infinito es cuantitativa, ¿no? Se le dice una hipótesis, pero es un modelo ideal. ¿Creo o no creo? Si creo, estoy en el interior de ese juego de lenguaje. Si no creo, estoy fuera de ese juego de lenguaje, ¿no? Entonces, el mito es condición humana. Y esto lo dice en su crítica de la razón mítica. Entonces, una vez que me doy cuenta, junto con Marx, de que el universo mítico del cual parte la modernidad está produciendo este tipo de irracionalidad en la realidad, entonces, ¿qué hago? ¿No? Y de pronto, bueno, este modelo ideal contenido en el mundo andino es mítico. Es un poco lo que decía que la sesión anterior, ¿no? Hoy hay mucha gente a nivel mundial, ¿no?, que va a Bolivia y dice: yo creo en los indios, ¿no?, porque los indios son la reserva moral de la humanidad, demás cosas. Pero, ¿no?, no creo en lo que los indios creen. O sea, no creo en sus mitos. ¿Por qué? Porque eso es la idea de la Pachamama, una mera hipótesis ad hoc, ¿no?, que no tiene ningún tipo de función en la producción de conocimiento científico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo logro una comprensión de ello? Entonces, la única forma de poder ingresar en la comprensión, y esto también lo dice Habermas, en la especificidad del giro pragmático,
el giro pragmático demuestra que lo que sea el conocimiento científico es imposible en la relación sujeto-objeto. Porque dice, especialmente en relaciones humanas, la única forma de entender los problemas es cuando yo soy parte del problema, que es cuando se da la relación sujeto-sujeto, ¿no? Entonces, cuando estoy en relación sujeto-objeto, bueno, es posible que se entiendan a los sujetos en la naturaleza, pero en la realidad humana eso es imposible, ¿no? Porque yo puedo decirle a tal persona, usted es como un elefante, y no serlo, y estar profundamente equivocado. La única forma de comprobar eso empíricamente es preguntándole, ¿es usted como un elefante? No, yo no soy como un elefante, yo soy ser humano. Entonces, contradice lo que yo estoy diciendo, entonces, en ese sentido, yo puedo abrirme a una comprensión más asequible de lo que sea la persona, ¿no? Entonces, de pronto nos abrimos a la posibilidad de otro tipo de conocimiento, ¿no? En la modernidad, conocimiento quiere decir no solamente producir la relación sujeto-objeto, sino desarrollar una intencionalidad cognitiva en la perspectiva de producir con sentido un conocimiento respecto de esto que está constituido como objeto. Entonces, como es objeto, yo jamás le voy a pedir permiso a la mesa para conocerla. ¿Por qué? Porque es objeto. Y es un poco lo que pasa, bueno, en sentido exagerado, eso es lo que pasa con los periodistas, ¿no? Cuando van a preguntar en la calle a la gente un poco más y la apuntan con pistola en vez de el micrófono. ¿Y usted qué piensa? No, o sea, ni siquiera saben quién es, cómo es, ni quién la ha preguntado, etcétera, etcétera, ¿no? Es la relación sujeto-objeto. Entonces yo digo, una cosa es preguntar y otra cosa es interrogar. Entonces, la relación de conocimiento en la modernidad es en la perspectiva de el interrogatorio. Es el tipo de despliegue que se da en las relaciones de tortura, cuando se le interroga al interrogado, se lo trata como objeto. La pregunta tiene otro tipo de estructuración. En el mundo andino, conocimiento quiere decir aruskipaña. Esta palabra se podría traducir por conocimiento. Pero en el mundo andino, en Aymara, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es el contenido de esta palabra? Esta palabra quiere decir autoconocimiento. Pero uno podría decir, bueno, es la introspección del individuo que se piensa a sí mismo, se tematiza. No, autoconocimiento quiere decir, yo te confío, tú me confías. Autoconocimiento quiere decir, es imposible que yo me dé, que yo me conozca a mí mismo en tanto que a mí mismo. Yo me conozco siempre en relación con la comunidad. Y eso es autoconocimiento, ¿no? Pero es autoconocimiento en tanto yo te confío, tú me confías. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay relaciones mutuas de confianza, persona a persona, ¿no? Entonces es posible que la otra persona se abra. Es como este tipo de relación que se da entre los enamorados, ¿no? El muchacho está profundamente enamorado de la muchacha y quiere saber lo que ella es, ¿no? En el momento en que él es capaz de demostrarle a ella, ¿no?, que es un muchacho bueno, tiene buenas intenciones, etcétera, etcétera, produce una relación de confianza, ella se puede abrir. Yo soy tal, me gusta tal, quiero esto, sueño con esto, etcétera, etcétera. Se puede producir una relación de intimidad tal que hasta se puede quitar la ropa. Eso quiere decir, yo te confío, tú me confías. Para que se produzca el conocimiento tiene que haber relaciones de mutua confianza, de mutuo respeto, de responsabilidad. No existe la relación sujeto-objeto, porque todo es persona. Y aquí ingresamos a la idea de Pachamama. Este es uno de los posibles contenidos a partir de los cuales se puede entender las determinaciones al interior de lo que sea la cosmovisión andina, ¿no? O sea, la cosmovisión andina no se reduce a la idea de Pachamama. Ella es una de las determinaciones contenidas en el universo de observación o en la cosmovisión del mundo andino. ¿Sí se entiende? O sea, no todo se reduce a la idea de Pachamama.
La naturaleza es Pachamama, no es naturaleza. Para la modernidad es naturaleza. Para la modernidad es naturaleza, quiere decir es objeto, es cosa. Y por eso se puede convertir en mercancía. Y hay una fundamentación científica para que este tipo de conocimiento y afirmación aparezca con sentido, que es la que empieza con Newton. Y empieza con Newton, ojo, no en la universidad, empieza en el ejército, ¿no? Y es una reflexión de tipo mítico-mística que Newton la traslada al ámbito secular. En esto no me puedo detener, pero puedo demostrar no solamente en Newton, sino también en Kepler y en Galileo. Es el tema que estamos trabajando ahora. Porque si no cuestionamos la idea de naturaleza que tiene la modernidad, vamos a seguir dando vueltas al interior de muchos problemas y no vamos a poder ir más allá. No basta, en perspectiva de colonial, cuestionar a las ciencias humanas o sociales. Hay que cuestionar también a las ciencias naturales, porque de lo contrario, el extractivismo está intacto, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la idea de Pachamama, la cosa se nos complica. ¿Por qué? Porque ahora la naturaleza ya no nos aparece como naturaleza, como objeto, como cosa, nos aparece como madre. No solamente nos aparece como sujeto, nos aparece como madre. Y como decía la sesión anterior, nos aparece literalmente como madre. Y entonces el tipo de relación que ahora tengo con la naturaleza no puede ser del mismo tipo de relación que entablamos con la naturaleza respecto de la modernidad. En la modernidad, gracias a la idea de que la naturaleza aparece como objeto, podemos tener el tipo de relación que ustedes la conocen de sobra, ¿no? En cambio, cuando parto desde este otro universo de observación, el tipo de relación que tienen los modernos con la realidad natural aparece como irracional. Ahí recién aparece otro tipo de contradicciones, porque me aparece otro tipo de dialéctica. Y me aparece otro tipo de dialéctica porque estoy partiendo de otro universo de cosmovisión. ¿Sí se entiende ahora esto que estoy diciendo? Aquello que determina mi relación con sentido respecto de la realidad depende, en última instancia, del modelo ideal que presupongo, que es condición de posibilidad para que aparezca todo lo que yo hago con sentido. Y por eso es que para la modernidad, la praxis de los pueblos originarios les aparece sin sentido. Y por eso es que para los pueblos originarios, la praxis de la modernidad y del capitalismo les aparece no solamente sin sentido, sino irracional. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque está contenida otra idea de racionalidad. La razón moderna no es toda la razón, es la formalización de un tipo de racionalidad que ha producido no solamente el capitalismo, sino también la modernidad, para ser inteligible a esta forma de producción, de tal modo que otras formas de producción aparezcan no solamente como ininteligibles, sino también como obsoletas, caducas, del pasado, inservibles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llego yo a esta evidencia, entonces, bueno, ¿ahora qué hago? Inmediatamente, no hay forma de demostración empírica. ¿Creo o no creo? Es un poco lo que decía, ¿no? Yo creo en los indios, ahora bien, ¿creo en lo que ellos creen? Es como decir, yo creo en Chávez, pero no creo en lo que Chávez cree. Ahora, fíjense con Marx. Esto lo dice bien Franz Hinkelander. Una cosa es creer en Marx y otra cosa es creer en lo que Marx creía. Igualito podemos decir con Chávez. Una cosa es creer en Chávez y otra cosa es creer en lo que Chávez creía. ¿En qué creía Chávez? Entonces, cuando llegamos a esa tematización, Chávez nos aparece como el gran hermano con el cual podemos marchar en todo este tipo de proceso. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque estoy empezando a adentrarme en el universo gracias al cual todo lo que hacía Chávez aparece ahora con sentido.
Estoy en aquello que presupone todo ese tipo de entrega que él se hizo. Es un poco lo que comentábamos con algunos cuates en el almuerzo, ¿no? Cuando Chávez dice, y por eso tiene sentido que a él se le haya ocurrido mucho la idea de las comunas, cuando Chávez dice, mi vida ya no me pertenece, sino que ahora le pertenece a este pueblo, ese es el acto comunitario de la individualidad en el óptimo sentido de la palabra. Ese es el contenido de la individualidad comunitaria, que no tiene nada que ver con la individualidad egocéntrica y egoísta de la sociedad moderna. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque lo que está contenido en este universo de observación es otro tipo de relación con la realidad. Y ahora sí ingreso al problema de la comunidad. Seguimos con tiempo. Es de lo que siempre me angustia. Terminaré con esta idea, por eso vamos al descanso. Entonces, ahora es el problema, lo siguiente, ¿no? El postcapitalismo ya nos aparece como un problema del pasado. Hasta la modernidad ahora nos aparece como un problema del pasado, ¿no? Porque estamos en un gran periodo de transición de una época hacia otra época, en la cual, fíjense lo que dice Descartes, mi amigo Nelson Maldonado dice, los modernos se tomaron la crítica respecto del mundo medieval muy, pero muy en serio. Y nosotros en general no nos tomamos muy en serio la crítica de la modernidad todavía. Hay que tomársela muy en serio. Descartes era consciente de lo siguiente. Fíjense lo que decía. Esta es una cita de Estudios Galileanos de Alexander Coiré. Es un gran historiador de la ciencia. Para Descartes, al final de su vida y de su obra, ya no se trata en absoluto de combatir los argumentos continuamente repetidos de los defensores de la astronomía geocéntrica. Digamos, ya no se trata tanto de estar cuestionando lo que dicen, qué sé yo, los defensores de la modernidad, ¿no? Sí. Ese tipo de gente, ¿no? Inclusive el marxismo del siglo XX. Tampoco se trata de hacer la crítica de la física aristotélica, de analizar sus fundamentos, sus fallos y sus contradicciones. Para Descartes, la física tradicional está muerta. Para nosotros, la ciencia moderna ya está caduca. Igual la filosofía de la modernidad. Lo que hay que hacer, lo que va a intentar Descartes hacer, es reemplazarla. Es fundar y desarrollar una nueva física y presentarnos una nueva imagen del mundo, una nueva concepción de la realidad y una nueva concepción del movimiento. Lo que estamos intentando hacer es presentar una nueva imagen del mundo, una nueva cosmovisión de la realidad que permita mostrar no solamente la miseria contenida en la modernidad, sino el más allá de ella. Entonces, eso es posible cuando tenemos otro universo de observación. Es un poco lo que decía en la sesión anterior. Eso no hay por qué inventársela en el sentido de los modernos, porque para nosotros el pasado no es sinónimo de lo caduco. Para nuestros pueblos, por eso están vivos hasta el día de hoy. Están vivitos y coleando, no son del pasado, son del presente. Están demostrando empíricamente que su forma de vida no solamente es más racional, sino que puede ir más allá de las contradicciones en las cuales la modernidad nos ha sometido en el presente. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos una reconstrucción de eso? De tal modo que ello nos permita ir más allá de los problemas en los cuales estamos sumidos y o sumergidos.
Y mientras la izquierda de hoy no sea consciente de ello, vamos a seguir repitiendo los problemas que siempre estamos criticando. Es un poco lo que pasa en Bolivia, ¿no? Todos los compañeros y hermanos que están en este momento en las instituciones estatales, más los críticos de este gobierno, en este caso el del compañero hermano Evo Morales, han sido formados durante la década del 80 y del 90 con teorías modernas, política moderna, democracia moderna, economía moderna, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se les hace la crítica, ¿no?, lo que uno puede observar es que si es que ellos estuviesen en ese lugar, harían lo mismo o tal vez peor. Pero no porque sean desgraciados, sino porque comparten el mismo universo de observación. ¿Sí se entiende? Lo que están desplegando es el mismo horizonte de comprensión y o cosmovisión, ¿no? Entonces, en este intento de producir la imagen de lo que podía ser el más allá, ya no solamente del capitalismo, sino también del socialismo, y en este caso de la modernidad, cuando recurro a este universo mítico de comprensión que permite entender y o inteligir a la realidad de otro modo, ¿no?, en el cual he decidido no solamente creer, sino ponerme existencialmente en ese lugar, porque yo puedo creer de afuera, y otra cosa es ponerse existencialmente en ese lugar, me encuentro con el concepto de central, de comunidad. Y con esto voy a terminar, ¿no? Dice Marx, en el capítulo introductorio de Los Grundes, cuando la economía política empieza a tematizar científicamente el problema del capitalismo, dice, el primer problema o la primera abstracción en general es el problema de la producción. Entonces, cuando empieza en la tematización del problema de la producción, Marx se da cuenta inmediatamente lo siguiente: el problema de la producción para la economía política clásica no es el problema de qué es aquello que va a producir, qué tipo de mercancía, digamos, puede ser altamente beneficiosa. Lo primero que tematiza, y me traje los textos para leerlos con cuidado, pero ya se me acabó el tiempo. Dice, lo primero que tematiza es lo siguiente: a la producción lo que le interesa tematizar en primera instancia es el problema del consumo. El capitalismo está naciendo y tiene que garantizarse su producción, en el sentido de que se tiene que realizar, o sea, tiene que lograr, tiene que preocuparse de que lo que produce se pueda consumir. Y dice, cuando tematiza el problema del consumo, lo primero que le aparece es la producción del individuo. Y los individuos modernos todavía no existen, en el sentido en el cual existen hoy. Son unos cuantos gatos los burgueses al principio. Entonces, no hay un consumo para toda su producción. Entonces, hay que producir ese consumo. O sea, hay que producir individuos egocéntricos, egoístas y ególatras. ¿Cómo se produce los individuos egocéntricos y ególatras? Produciendo la sociedad moderna, que es el contenido o el componente de este tipo de individualidad y o subjetividad. ¿Y cómo es que se produce el contenido de esta sociedad? Produciendo individuos, destruyendo todo tipo de comunidad. Cuando se destruye a la comunidad, ¿no?, entonces los ingleses necesitan cualquier cantidad de tierras de pastoreo, porque la industrialización inglesa empieza con la producción de los textiles, y son pésimos respecto de los hindúes y de los chinos. Igual que los españoles, cuando llegan a estas tierras, llegan también con sus telas, y son pésimas respecto del mundo andino, ¿no? Entonces, las crónicas cuentan de que las ñustas, son las princesas incaicas, tenían hasta ropa femenina interior muy fina, de alpaca y vicuña, cosa que los europeos ni ropa interior tenían, ¿no? Entonces,
necesitan tierras de pastoreo, ¿no? ¿Por qué? Porque están empezando a criar cualquier cantidad de ovejas. Entonces hay cualquier cantidad de tierras de comunidades ancestrales, porque también en Europa hay pueblos originarios. Entonces vienen con el derecho moderno, o sea, la propiedad privada, ¿no? ¿Esta tierra a quién le pertenece? Le pertenece a la comunidad. Respecto del derecho moderno, el derecho moderno no reconoce que la propiedad comunitaria, solamente la propiedad privada, o sea, individual, ¿no? Entonces los expulsan de sus tierras, esas tierras las vuelven tierras fiscales, y después de ello, ¿no es cierto?, se las otorgan y o venden a individuos y o particulares, ¿no? Entonces Marx dice, históricamente el contenido que está detrás del concepto de propiedad privada es la privación de lo que le pertenecía a los pueblos, ¿no? O sea, el contenido que está es éticamente perverso, es lo que se le ha privado al pueblo, en este caso a la comunidad. Entonces, en las comunidades, los miembros de la comunidad podían producir y reproducir su forma de vida. Una vez que se los expulsa, ya no tienen la fuente gracias a la cual es posible la producción y reproducción de su vida. Entonces tienen que emigrar a las ciudades. Y a las ciudades llegan pauper en tanto que pauper. Son las palabras de Marx. Literalmente pobres. No tienen nada más que su mera corporalidad, ¿no? Entonces, a eso le dice Marx, ¿no? Se los ha liberado. Llegan a la ciudad libres. Libres quiere decir hambrientos, desarrapados, ya no pertenecen a la tierra, en este caso al pueblo y yo a la comunidad. Ya no pertenecen. Entonces, como no tienen nada y se enfrentan a la vida y o a la muerte, entonces se venden, dice Marx, como si fuesen prostitutas, para que el empleador durante 8 horas, o bueno, en ese entonces no era 8 horas, era hasta 12, 16 horas, pueda hacer de su corporalidad lo que mejor le parezca y o plazca, ¿no? Entonces, en la modernidad se los libera la fuerza, y entonces terminan de trabajar, reciben el salario, están muertos de hambre, ¿no? ¿Qué consumen si ya no tienen comunidad, ya no tienen tierra? Empiezan a consumir lo que produce el capital. Entonces, el capitalismo produce su propio tipo de consumo, produce su subjetividad, produce la sociedad, que es la que va a consumir lo que produce el capital su reproducción. Entonces lo que está diciendo, fíjense, que es que el hecho económico no es hecho económico en sentido estricto, es un hecho cultural, existencial, produce seres humanos gracias a el momento del consumo. Ahí con detalle puedo ir mostrando cómo más va mostrando todo eso sistemáticamente, ¿no? Entonces destruye a la comunidad. Destruyendo a la comunidad, destruye toda forma posible de relación solidaria. Entonces cada quien, sálvese como pueda, se vuelve egocéntrico, egoísta y ególatra. Entonces el capitalismo liberal produce ese tipo de individualismo, y el capitalismo neoliberal produce el individuo autista. O sea, ¿qué produce el capital? Humanidad. ¿Qué tal? ¿Y eso está diciendo Marx? Entonces, el capital destruye toda forma de comunidad, toda forma solidaria de vida. Entonces ahora el problema es cómo reconstruimos esto que ha destruido sistemáticamente el capital. Es un poco lo que decía este maestro, Helmut Reichert se llama, ¿no? Solamente pueblos que tienen todavía conciencia comunitaria, o sea solidaria, cuanto más solidarios sean, más predispuestos están para poder producir relaciones humanas más allá del capital, o sea de la sociedad moderna. Pero mientras más egoístas sean, menos están en condiciones de hacer ese tránsito y el pasaje, ¿no? Entonces, por eso es que en Bolivia, durante la guerra del agua y la guerra del gas, el pueblo puede salir a las calles a dar su vida por los demás, no solamente por ellos mismos. ¿Por qué? Porque todavía están, en su forma de ser, contienen todavía relaciones solidarias en las cuales pueden dar su vida, no solamente por los demás, sino en este caso por la madre tierra. Porque cuando salen a las calles y a las carreteras en defensa del agua y del gas, no es en defensa de los recursos naturales, es en defensa de la Pachamama. Busquen ustedes cualquier tipo de libro y o artículo que defina lo que es la comunidad.
nunca van a encontrar lo que a continuación voy a decir. Por eso es que el contenido del concepto de comunidad aquí es clave para ver cómo es que podríamos ir más allá de lo que sea no solamente la sociedad, sino la modernidad, ¿no? Entonces, fíjense, el capitalismo como el momento económico produce a la sociedad como el momento de consumo, el cual para poder reproducirse produce a la modernidad como el horizonte histórico y cultural gracias al cual el capitalismo y la sociedad moderna tienen sentido. ¿Qué tal? Es junto con pegado, como dicen los mexicanos. No lo puedo separar, ¿no? Entonces el capitalismo produce esto. Entonces el problema es cómo vamos más allá. El cómo vamos más allá es respuesta a la siguiente pregunta. Ya sabemos que los compañeros hermanos que están en las instituciones han sido formados teórica, política, económica y culturalmente y hasta históricamente en las décadas del 80 y del 90. ¿No ves? Ya sabemos qué tipo de concepción de la realidad de la economía, etcétera, etcétera, tiene. Eso ya sabemos. Y sabemos que eso no se cambia de la noche a la mañana. Eso no se cambia con una conferencia, no se cambia con una maestría, ni siquiera con un doctorado. Son años, compañeros. Cambiar esto es lo más complejo que uno se puede imaginar. Implica un proceso de autocrítica muy consecuente y muy honesto. Solamente quien tiene una pretensión honesta y seria de verdad y de justicia puede hacerlo, de lo contrario, está difícil. Por eso, compañeros hermanos como el Che y el compañero Chávez son ejemplo. Por eso. Entonces, cuando asisto al contenido de lo que sea la comunidad, puedo darme cuenta o puedo tener elementos o cierto tipo de criterios de cómo es que se podría ir más allá, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que pueden hacer nuestros compañeros hermanos que están en las instituciones. Más allá, bueno, está difícil. Es posible, pero está difícil. Entonces el problema es, no es solo qué es aquello que ellos pueden hacer. El problema es qué es aquello que nosotros podemos hacer. Porque si nosotros pensamos y decimos, la responsabilidad es de ellos, porque por eso ellos están en ese lugar, nos estamos comportando como objetos. Ellos son los sujetos de la revolución o transformación, nosotros los objetos. Hay que recuperar, es un poco lo que dice Ginkelhammer, la subjetividad. Hay que recuperar nuestra potencia y capacidad de ser sujetos, hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos en este tipo de proceso y de transición. Entonces allá el pueblo ya nos está preguntando qué está haciendo, ¿no?, el compañero hermano Evo, ¿no? ¿Qué es aquello que nosotros estamos haciendo? Ese es el problema, ¿sí se entiende? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros somos parte del problema. Entonces un poco lo que decía ahí, la crítica, esa autocrítica. Cuando realmente llego a lo que sea la autocrítica, yo no me pongo a señalar a los compañeros que están allá arriba. Algunas cosas malas las hacen, eso es inevitable, ¿no? Pero el problema ahora somos nosotros. ¿Cómo me pongo como parte de este tipo de proceso? Entonces, esta respuesta es el intento a la pregunta, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, el capitalismo ha producido en nosotros este tipo de horizonte, este tipo de consumo. Entonces ahora nosotros, ¿cómo es que podemos producir un tipo de subjetividad, ¿no?, que como consumo exija la posibilidad de otro tipo de producción? ¿Sí se entiende? Y esto está en la línea de Marx, porque Marx muestra cómo es que la producción determina el consumo y a su vez el consumo determina la producción. ¿Cómo lo uno está contenido en lo otro? Eso lo puedo mostrar letra por letra, ahí lo tengo muy bien trabajado lo que estamos haciendo ahora. Cuando yo parto del concepto de comunidad, que no procede de la tradición europea occidental, sino en este caso andina, tengo otra visión completamente distinta de lo que sea la realidad. Y en mi opinión, esto es como una bomba atómica, porque destruye, ¿no?, o pone en crisis todo tipo de prejuicios, especialmente los seculares. Hasta Habermas, ¿no?, últimamente, en su último librito, está diciendo, parece que el gran problema de la modernidad es su pretendida secularidad.
Las regiones se están dando cuenta, ¿no? Por lo menos, bueno, igual que Derrida, al final de su vida, recién se dio cuenta que el problema era, como decía Lenin, ¿no? Era el problema de la ética, pero igualito que Althusser, al final de su vida recién se da cuenta que había metido completamente la pata, pero yo no puedo hacer nada, ¿no? ¿Qué quiere decir comunidad respecto del mundo andino? ¿No? Quiere decir comunidad de parientes. Si la naturaleza es Pachamama, todos somos sus hijos, ¿lo ve? Y entre todos somos parientes, hermanos, primos, tíos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado están los parientes humanos, por otro lado están los parientes de la realidad en la cual vivimos, de la tierra en la cual vivimos, ¿no? Serían los cerros, a los ríos, los lagos, los mares, y los parientes espirituales. Nuestros ancestros, o el espíritu de nuestros ancestros, no, bueno, han muerto físicamente, pero no han muerto espiritualmente, siguen vivos. Y como en la modernidad no creemos en ellos, no solamente que estamos solos, sino que cuando vamos a la lucha política, vamos solos, porque no los convocamos, y por eso perdemos. La prueba de ello es la guerra del gas. En la guerra del gas, los que salieron a las carreteras y a las calles a luchar en defensa de la Pachamama, lo hicieron con el permiso de la Pachamama, le consultaron y ella dijo, este es el momento adecuado, y salieron en ese momento adecuado, y había francotiradores y les decía, no vayan por aquí, vayan por allá, y así sucesivamente. Acompañaron los ajayus, así se llaman los espíritus. Ajayu quiere decir más que espíritu, pero bueno, para que se entiendan. Acompañaron en la lucha política y por eso se derrotó al modelo neoliberal. En este caso se echó a Goni Sánchez de Lozada. Y el movimiento popular, obrero, socialista, de inspiración marxista, secular, cuando salían a las calles, como nunca, convocaron a nuestros parientes, no solamente espirituales, sino también, porque ellos están presentes, pero como nunca los convocamos, por eso sentimos soledad. Cuando los convocamos, aunque estemos solos, nunca nos sentimos solos. Cuando ellos salgan a la lucha con nosotros, no va a haber quien nos pare. Por eso la revolución en Bolivia, porque el pueblo se está apoderando de este tipo de conocimiento, a eso no nos para nadie, aunque se caiga el oro. Muchas gracias. Damos las gracias al profesor Juan José Bautista por esta hermosa tarde que nos ha brindado con sus lecciones, desentrañar lo que significa pensar en la revolución bolivariana. Creo que nos invita a conocer y conocer desde el autoconocimiento que nos proponía el profesor. El yo me conozco en relación a la comunidad, cuál es nuestra subjetividad en el medio de estos procesos de cambio que estamos viviendo,
Y bueno, sobre todo en un momento en donde estamos a pocos días de celebrar 4 años del golpe de timón, que en donde nuestro comandante Chávez enarboló el común o nada como una manera de invitarnos a profundizar en el poder comunal. Entonces le damos las gracias al profesor, les recordamos igual que viene una jornada de preguntas y respuestas, hasta los momentos no hemos recibido ninguna pregunta. Si quieren tomamos la propuesta es hacer un receso de 5 minutos, 10 minutos, y luego los compañeros que tienen suéter negros o camisas negras que están a los lados pueden recibir las preguntas y regresamos para que el profesor las responda. Disculpen, compañeros, voy a cambiar la seña. Bueno, el profesor me comenta que está un poco cansado, estamos viendo la hora. La mayor parte de los que estamos aquí vamos a continuar en estos procesos de conferencias. El profesor va a estar aquí durante el día de mañana, pueden acercarse, hacerle las inquietudes que tengan. Y bueno, están los seminarios en los que vamos a participar durante jueves y viernes, que también son unos espacios de reflexión de intercambio. Se les proponemos mañana, la invitación es a regresar a este espacio a las 9 de la mañana, vamos a estar con 8 y media, me corrigen, muy bien, con Karina Ochoa y a las 2 de la tarde con el profesor Héctor Alimonda. Muchas gracias.